Ahora sí, ya estamos al aire. Yay. Ahora sí que sí pudimos cumplir, como dicen, lo prometido es deuda y aquí estamos. Ya lo habíamos dicho desde días antes que queríamos hablar de Deadpool y después este lunes, dijimos que este miércoles y aquí estamos. Aquí Ahora, estamos. Se juntaron <laughs> todas las estrellas del multiverso y pudimos. Por fin se pudo. <ríe> <ríe> pues sí, así es. Hoy nos toca, amigos, hoy... ¿Cómo es? No, no hay fecha que no se cumpla. Exacto. Ni plazo que no llegue, o algo así, o es al revés. Uh -huh. ah, creo que sí lo dijiste bien. Eh, bueno, pero el chiste es que hoy vamos a platicar de la película del momento. Agárrense. De Deadpool y Wolverine. Y va a estar entretenido, entretenido, manos. Y caras. como avisamos, es con spoilers sí, eh, spoilers ahí, ah, eh, alerta eh, de spoilers estamos anunciando desde el principio, lo dijimos en videos pasados y todo, y aquí seguimos anunciando que esto va sin con censura spoilers, sí. sin censura duro no de, para no duro para que no la ha visto no <laughs> sí. no, 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 con todo así que todavía están a tiempo eh, ahí ponemos en nuestro anuncio si ustedes no la han visto, la quieren ver y no quieren spoilers de lo que pase, por favor. Aguas. Con todo el dolor de mi corazón, tengo que pedirles que se retiren por un momento. <laughs> sí, por favor. Habiendo dicho esto, prosigamos. Sí, si a ustedes no les importa y se van a quedar a vernos, adelante. Ya la vieron y se quieren quedar, perfecto también. Sí. Sí, sí, sí. Alerta de spoilers, amigo, porque vamos a empezar. Con todo, con todo. Pues, ¿qué te late? Que, eh, empecemos con los datos, tal vez, básicos de la película, si gustas. ¿Básicos como actores o cómo? Eh, fecha de estreno y esas ondas. Ah, bueno, <laughs> adelante. Mira, tengo aquí los datos basiquillos de la peli. Estrenó el, 27 de el 22 de julio, perdón. <coughs> eh, dónde diablos fue eso? En un en cine llamado David Koch Theater, que no sé en dónde sea. El 25 de julio en Hispanoamérica y Reino Unido, y el 26 de julio en Estados Unidos y España. Eh, en todos lados ha sido como que clasificación R para arriba uh -huh. por pues una matazón y Fíjate desmembramientos. Por el exejo, eh, exejo, exceso, exceso de sangre. <laughs> Es más por tanta grosería. También. Además, Porque también está, está o sea, fuerte sí, la violencia, le, le, ¿eh? Le tiene fuerte la violencia, pero yo creo que tiene más exceso de groserías y peladeces. Sí. Que, que más sangre. O sea, si dices, si pudiéramos medir la sangre y las groserías, <laughs> las groserías sí. se la matan, pero cañón. Y no sí, groserías sí. así y X ¿no? O sea, son fuertes, bast bastante fuertes. Sí, sí dan bastantes momentos así de, ¡ay, güey! Hasta yo me, me, me sentía ya así de, ok, y eso me lo pude ahorrar. <laughs> ah, mira, ya nos están comentando. Hola, Luis. Eh, ah, Luis. Ja, ja. Muchísimas no gracias. Me, no, me, no me iré. Muy bien, muy bien. Bienvenido no, no sé seas. Si, si ya la viste, pero bueno, si no te quieres ir, me parece perfecto. Aquí escúchanos, por favor, y sigue comentando. Saludos. Ahora, este siguiendo con los datos, la, dura 128 minutos, que yo lo sentí en friega, o no es como otras películas que es así de, le sobra media hora, por favor, mochenle, que estoy perdiendo vida mientras veo esto. No, acá como que el tiempo justo. Eh, la, la productora es Marvel Studios, ya es Marvel Studios, ya, ya fue Fox totalmente. El presupuesto fue de 200 millones, o sea, está carita la película. Esto, no, claro. pues es que sí. Regalada no fue. No, para nada. Y la recaudación hasta el momento, o al menos lo que tienen aquí puesto, es de 545 millones de dólares. Pero me parece que eso es del fin de semana pasado. O sea, ya la dobló. Ya la dobló, totalmente. Ahora sí que se las dobló y se las dejó ir. Bastante más. <laughs> Así que sí, sí la dobló. Y seguramente siendo la primer semana, las próximas dos semanas, va a irle de perlas a la pinche película, Claro, no, es, esto, de hecho, yo me gustaría volverla a ir a ver. Sí. Me hubiese gustado, la, la verdad, te soy sincero, me hubiese gustado que mi hija pudiera entrar a verla. Sí. Entiendo por qué no también. O sea, lo, lo entiendo. Ni siquiera intenté que se metiera, porque mi hija es menor de edad, ¿no? O sea. Uh -huh. Ya sabe lo de las groserías, ella intenta no decirlas así como. tanto... Pero también sí, a veces no es cómodo. Te digo, hasta para mí luego en cosas sí me sentía incómodo por la cosa que decían. ¿Tú sentía, la, ¿la viste en mí? inglés o en español? No, yo la vi en, en español. Yo también, ah, ok. Ya también, Excelente. yo la, nada más la pude cachar en, en español por los horarios y por todo. Entonces, me hubiese gustado, pero entiendo y qué bueno que no. Y me parece muy bien que los cines hayan tenido, pues más o menos, este, precaución para que no se les colaran los chavos y algunos uh -huh. que se colaron los estuvieron sacando. O sea, la verdad, lo siento, pero creo que fue una buena decisión. Yo no sé qué necesidad de la gente a veces, ¿no? De a fuerzas quererse e, ir a meter al cine con el niño, de a ver. Güey, pero si te están diciendo que no te van a dejar entrar. Uh -huh. Y todavía... Tiene se que ser mayor de edad y todavía se enojan y recriminan y tráeme a tu gerente y, güey, no te van a dejar entrar. Uh -huh. Porque es la política de la empresa. No quieres, ve y compra a la pirata. O espérate hecho, a que salga. De hecho, el cine ni siquiera este, pone esa regla, ¿no? A él le dicen, tú tienes que cumplir esto que te estoy diciendo. Y si no lo cumples te cerramos, se acabó. Sí, es Así una es multa, sencillo. puede ser multa. Entonces no es ni siquiera que el cine no te quiera dejar. Al cine mejor te cobra 30 boletos y le vale quien entre, ¿no? Para ah, claro. Pero pues si le dicen no pueden entrar niños y te voy a estar vigilando y más en este tipo de películas. Sí. No, no se van a arriesgar. Sí, digo, sí, yo sí. Me parece una medida perfecta. Ahora que si no hubieran puesto esta medida estoy casi seguro que ya llevaría el doble de lo que lleva recaudador puede ser que sí sí porque sí, hubieran sí, sí. entrado niños al por mayor pero como no tienes una idea ah, sí 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 lo sé entonces, entonces este yo creo que yo creo que la medida es justa porque no se me hace una película vamos no creo que sea una película que deba haber cualquier niño o niños chiquitos. Y luego la gente es bien impertinente y andan metiéndose en las películas pesadotas ahí con chamaquitos de 8 o 9 años. Es así, güey, ¿por mm -hmm. qué no entienden? ¿Quién es edad? Pero bueno, mira, este al momento parece ser que medio sí lo están cumpliendo, aunque por algún lado vi que en Cinemex no lo estaban cumpliendo tanto, ¿eh? Que en Cinemex como que sí les valía más Palomas. Luego se relaja un poco algunas cosas, pero pues... Ajá. Ay, sí, ya, ya no también... Estar cuidando a la gente que no entiende también es mucha tarea, porque son sí. demasiados y a veces el cine se relaja la seguridad en las mañanas. Y ah, mientras sí. más temprana sea la película, como que está más relajado el ambiente y sí. luego no te pelan, no hay suficiente personal. Luego ya ves que compras tu boleto y vas a entrar y no hay quien te corte el boleto ni nada, entonces pues te tienes que pasar. O que te lo revisen con su escáner o ¿no? así, lo, yo lo traigo entonces, digital. Luego ese tipo de cosas pasan, sí. Sí. Ni modo, o sea, ellos se arriesgan, ¿no? Ya es su problema también. Sí. Pero, pues, o sea, nosotros, nuestra recomendación es que sí respeten ese tipo de cosas, porque luego los chavos se les crean traumas o empiezan a tener conductas que no deberían de ser para su edad. Sí, pues es que es por algo, ¿no? O sea, yo digo, ya respeta y vámonos, dejen en paz a los demás disfrutar. Uh -huh. Este, ¿qué más? Um, ay, se me perdió. Ah, acá. Tenemos que, esta es, pues, obviamente la tercera parte de Wolverine, de Deadpool, digo, estoy con Wolverine clavado aquí, güey. No <laughs> sé. ¿eh? Juro por Dios que no es mi culpa, no es porque venga amarillo, simplemente <laughs> digo primero Wolverine, no sé por qué. Ok. Este... Que yo me acuerdo cuando salió ese anuncio, ese, eh, donde estaba Ryan Reynolds, no sé qué carajos hablando, güey. Y de pronto pasaba por atrás, este, Hugh Jackman, oye, Hugh, ¿quieres salir conmigo en Deadpool? <laughs> sí, seguro. Ah. Y, yo, y tú decías ya ¿Cómo crees? No te creo, güey. Téngele que aquí estamos cinco años después o algo así. Es que, pues ya le habían dado un cierre y bastante digno con Wolverine. Uh -huh. A la, a la, a, pues a Wolverine, ¿no? Dicho, órale, ya aquí está. Sí, Logan, ¿no? Ajá. Logan, exactamente, con Logan. Y ya le dijeron, órale, ya, ya está, se acabó ya todos nos habíamos hecho la idea de despedirnos no nos agradaba del todo pero ya nos habíamos hecho la idea de despedirnos de, de este El logan, personaje ¿no? sí. de, de hugh jackman como logan ya sí. estábamos cantando que Tar Tar Taron Egerton o el ¿Qué que. Sí, Tar Taron es, Egerton o, o Daniel Ratliff o quién sé quién a, más, Henry ¿no? Havil, y decíamos, No, pero ah, es que sí. está de Superman. Está muy alto. Está muy alto. Este, X, Y, Z, pero sí. ya hasta candidatos teníamos de quién podría suplir a Hugh Jackman sí, como sí, sí, sí. Wolverine. Sí. Y de repente te sacan este tipo de bromitas y dices: híjole, creo, nah. no creo. Sí. ¿Me, <laughs> Les doy mi Me fe, ilusiono. No, mi fe. Me o no, ilusiono, me ilus no me ilusiono. <laughs> sí. que, que, y queríamos, ¿no? O sea, todo, todo nuestro ser gritaba, sí. Uh -huh. ¿Por qué? Porque nos cae bien Hugh Jackman, es un buen actor, es muy polifacético, nos gusta su Wolverine, de hecho... A y además, partir. o sea, no, no nada más que, que nos guste su Wolverine, güey, a él le gusta ser Wolverine. A él le gusta, exactamente. O sea, o sea no es de gratis, así de, ah, sí traigan otra vez a Hugh Jackman, nada más porque, porque le mama ser Wolverine. Es que eso también, nos gusta también porque a él le gusta ser el personaje, o sea... Sí. El personaje adquirió cierta característica de Hugh Jackman, lo hizo suyo. Sí. No, o sea... Hugh, no, no podías ver a, Hugh Jack, a Wolverine sin Hugh Jackman en la pantalla. No, sí. no, no teníamos esa idea. Lo hizo suyo y entonces las películas de Deadpool también habían sido muy buenas. Y decíamos, híjole, no manches que este Ryan Reynolds nos puede traer de nuevo a, a alguien que ya nos habían dicho que caput, ya, ya se terminó, ¿no? Sí. Y más por los problemas que el actor Hugh Jackman tenía. Sí, sí, porque ha tenido eh, problemas con mel melanoma de piel, me parece, ¿no? Así es, que es Algo con, así como, como cáncer de piel. Similar o ya puede ser, o sea, si se deriva en más cabrón, es cáncer de piel, güey. Sí, uh -huh. entonces este, él ha tenido broncas, pero ya tiene un rato, güey, con esa, sí. con esos problemas. Incluso creo que cuando estaba en la grabación de El Gran Showman. Uh -huh. Él tenía estas broncas ya y, 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 y le decían, es que no cantes, cabrón, porque la nariz, acá te acabamos de operar, y él y así, ah, ¿cómo que no? Porque puedo, vengo y vengo porque puedo, ¿no? Y canto en, en el Grand Showman, y este. Sí, y desde sí, entonces, me... sí, 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 a mí me gustan mucho esas canciones, güey. No empecemos a cantar porque también empiezo por ahí. <risa> <risa> y este, y la neta es que. Se ve, se ve, y además se ve la compenetración con el personaje de los dos, uh -huh. tanto de Hugh Jackman como de Ryan Reynolds, ¿no? Es, no, no, es, no manches. Es como, hay personajes ahorita que decimos, vamos, del lado de DC siento que es como que más fácil que todo el mundo ande votando a los personajes, uh -huh. porque así trabaja DC, ¿no? Pero si, si, te, si a ti te dicen Wolverine, luego, luego, luego piensas en Hugh Jackman. Te dicen Charles Javier, luego, luego piensas en Patrick Stewart. Te dicen Ryan, este Deadpool, piensas en, en Ryan Reynolds. Entonces, hay Iron Man, ¿no? O sea, ya no nos vayamos no, tan no, lejos a no, no, Iron Man, man o o, sea, Otro más que se adueñó del personaje, ¿no? Que, y a ver cómo va a estar el cohete, la, la fusta, el desmadre que van a armar con eso, pero no nos vayamos ahorita por ahí, porque hijo, también ese va a ser otro pez. Pero entonces hay personajes que los ves al menos en media audiovisual y tú esperas que sea cierto actor, ¿no? Y los de Marvel lo han sabido, pues, manejar bastante bien, siento yo, ¿no? Ah, perfecto. Los castings los han hecho casi, casi calcado. A ver, güey, ¿este cómo se ve? Este, ah, sí, calza aquí por computadora, sí. son casi idénticos. Ya estás, contrátalo, págale lo que quiera. Tráetelo y que nos firme por cincuenta mil años, ¿no? O sea, sí, 90 años, nene. Y, 90 y, y, años. Y que nos firme que si llega a desaparecer, este, lo vamos a poder usar. Lo vamos a clonar. Sí, sí. Sea, ¿Estás de acuerdo? Que casi, casi así son las cláusulas de Disney. Sí, casi, casi, sí. Sí, sí, sí. Entonces, este. Más allá de que ya nos habían dado un cierre con el personaje de, de Hugh Jackman, o al menos con la interpretación de Hugh Jackman en Logan, que para muchos es, es de las mejores películas de cómics, no es mi favorita, reconozco que es excelente, simplemente a mí no me encanta tanto, sí, sí, sí. pero es una película totota, güey. O sea, termina y es así, ¡ah! 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 o sea, te duele. Eh, eh, Te duele la eh, pinche película. Posiblemente no sea una, opi una opinión, la que voy a decir, muy popular y a muchos no les parezca. Pero Ajá. también yo siento que las películas de que con las que crecimos de X-Men, las películas de la primera película de Spider Man con este Toby Maguire, ¿Toby qué? Sí. Eh, no, eh, los de Sam Rainey. ¿Las de Spider-Man dices? Ajá, las primeritas. Ah, sí, Toby Maguire, sí, 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 Con sí. Toby sí y, Perdóname. Y todo, siento que a mi gusto, para mí, no son tan buenas. Me gustan porque son cómics, ya lo he mencionado. Me gustan porque son cómics, me gustan porque son las historias de personajes que me gustaban, pero realmente a mí no me gustaron tanto. Uh -huh. Y ahora ya podemos ver cosas mejor hechas, porque la verdad están mejor hechas. Pero las primeras películas siempre van a estar en nuestro corazón porque fueron las primeras películas que pasaron de cómic a una pantalla grande. O sea, sí, sí, sí. tienen cierto cariño, por eso las recordamos tanto. Y mira, por ejemplo, me, me causa gracia porque, como que um, no, no quiero sonar eh, gatekeeper, que es eso, eso es este, estos fans de no, yo lo vi primero y nada más, yo lo puedo disfrutar. <laughs> Claro. No quiero sonar gatekeeper, pero eh, hace rato me salió me salió un video que decía son los de los ochenta, los de los noventas, vamos a entender las referencias y yo estaba así de noventas, güey, noventas, fíjate yo soy del ochenta y dos, cabrón. Yo yo vi cuando no fui a ver al cine, pero yo vi cuando salió Blade en el cine. Yo estuve ahí cuando salió X-Men y la fui a ver al cine. La 1, la dos, la, la stand. El, 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 pinche Daredevil, Electra. Eh, eh, ¿Blade? La que. Blade, la de. Yo las de Blade no las vi en el cine, esas, así para que veas porque a mí nunca me llamó tanto la atención no, el personaje. Okay. Pero sí las llegué a ver. Uh -huh. O sea, las llegué, las llegué, a ver, llegué a ver cuando salían, las rentaba, ¿no? No iba corriendo a ver Blade porque no me atrae pero las veía, güey, pero güey, cuatro fantásticos, la uno y la dos, la tres, ¿Cuál? ¿Cuántas son? Le, no son dos y ya después hicieron el cagadero que hicieron después con la de sí. los cuatro ah, fantásticos raras, ajá, eso. ajá, son uno y dos con los mismos y luego la otra y después sí. la otra, sí que ni ellos entendieron qué carajos querían contar, o sea, mm. así de ay qué mala película, Dios mío, pocas veces, es más, yo creo que nunca me había dormido con una película de superhéroes, güey. No, Neta. ¿Es que no es que la fue es tampoco la fue a ver al cine esa. Cuando la puse, eh, creo que en algún en HBO o alguna cosa así que la pusieron, la pusieron pues a las 10 o algo así. De pronto más, me, ¿me quedé hit una uh -huh. Y volví, me volví a despertar como 40 minutos después. Yo dije, ¿pero qué? ¿No ha pasado nada? Mira que ¡Nada! No me desagradó. No, el cast estaba decente. Decentón, o sea, sí. Pero ya. Pero de ahí, la historia. Híjole. Sí, no, la historia estaba terrible, güey. Uh -huh. Ahora, este, entonces cuando, cuando te digo que me salió ese comentario, decidí, insisto, no quiero sonar gatekeeper, pero, güey, no pronuncias la, la magia antigua delante de mí. Fue pues que ahí. yo estuve ahí cuando fue escrita. Está, pues, <laughs> no mames, güey. Es que no nos gusta Narnia, ¿no? no <risa> <risa> Las películas son muy buenas, güey. <laughs> Los libros no me gustan. <laughs> Entonces, este, yo me, mira, yo me acuerdo todavía con, aquí con producción, debe haber sido tal vez de las, no, no creo que ni de las primeras películas que fuimos a ver al cine, pero éramos novios, güey, la fuimos a ver la X-Men 2, y me acuerdo clarito, cuando yo era la única que gritaba en el cine, cuando cierra esa maldita película y se ve en el agua la, el reflejo del Fénix, y yo dije, no, no, ¡Fenix! Y yo fui la única loca que gritó en el cine. ¿No sabes la alegría que me dio? Que ahorita saliera Electra, que ahorita saliera Blade, que Pailo. saliera Pyro, no, Gambit, güey. No, no, no ah, no, el Gambit. Yo madre, más feliz. Puta madre, güey. Puta madre, güey. Y lo que más felicidad me dio es que no era yo la única. Claro. Carajo, en 20 años hemos dado un pinche cambiazo de que ya es cultura popular, y todo el mundo lo conoce, y el que se haga de, ay, nunca he visto una esa mamón, güey, vamos al cine en este momento. Son, ¿cómo estás, amigo? Saludos. Entonces, este, a mí me da mucho mucha emoción, me da alegría, cuando salió Blade, güey, no mames, éramos como siete tipos gritando al mismo tiempo, ¡Blade! Porque no mames, es Blinded, ¿sabes? Uh -huh. es... ¡Hinche güey! Quiero... ¡Y Electra, güey! Oh. Quiero pedir una disculpa Ajá. a todas las que estaban en el cine conmigo cuando fui a ver <laughs> la película, porque yo también estaba gritando. No podía. O sea, ¿sabe, ¿sabes lo que me pasó? <laughs> Fue exactamente Ajá. igual. Ima imagínense, yo soy superamericanista. Ah, no, soy de hueso colorado, que sí, que me sé los nombres de todos los jugadores y cuándo nacieron y cuándo se... No, no, no. O sea, soy muy americanista. Le voy a la América, eh, me emociona cuando gana, si pierde, pues sí me dio molesto, pero así, ¿no? O sea, mi emoción fue tal al ver esta película como cuando el América y la telenovela de La Rosa de Guadalupe le ganan, le remontan la final al Cruz Azul en el Estadio Azteca. No mames, güey. Así de contento estaba. Yo en esa final hasta espanté a mi hija. Mi hija nunca me había visto tan, con tanta emoción, con tanta... Tan mefoya, intenso. Ajá. Tan intenso, gritando cada gol, gritando cada jugada. No podía, o sea, es de las pocas veces que mi emoción ha sido tanta que no, no cabía en mí. Ajá, no y te contienes. Vez, Sí. Y t -t todavía lo siento, o sea, me emociona, me, me pone <laughs> la Y esta vez me pasó en el cine. Uh -huh. Y mira, fue, fue diferente con, con la de Spider-Man de Tom Holland, donde salen los otros Spider-Man. Uh -huh. Porque acá ya medio sabíamos, ¿no? Estaban los rumores, estaba esto. Y los eran... rumores, güey, todo el guión de esa película estaba es, en internet dos semanas antes de que saliera la película. Y, y, y no me refiero a que sea mala, me encantó también. No, sí, Tiene, sí, sí, sí. O sea, tienen sus puntos buenos y malos, lo que quieras. Me encantó también ver a los Spider-Man. Fue muy bueno. Pero acá no manches, o sea, no manches. To toda la película... Yo no lo toda, esperaba, ¿eh? Toda la película está llena de referencias. No sí. puedes ver en una esquinita, si te pierdes una esquinita de la pantalla, te perdiste una referencia. Sí. Así de, de cañón está. Y, y <laughs> digo, digo una tontería porque digo de toda mi vida, viendo películas de superhéroes, sí. me estaban preparando para Delton <laughs> and Wolverine. Porque sí. igual que tú, yo me chuté la mayor parte, vi todas, vi las buenas, vi las malas, me gustaron unas, no me gustaron otras. Me enamoré de de algunos personajes en algunas cosas. He estado gritando, he estado esperando ver a Gambit en el cine. Me y Gambit gustaba, Gambit, güey, o sea... Me, me gustaba, fíjate que me gustó el de... ¿Cómo se llama? Taylor. Kirchner, Kirchner algo así, Kirchner, así se llama el primero compa salió, de... de hecho, sale en, en otra película con Wolverine la, y sale también este Deadpool. Uh -huh. Me sí, en, en Wolverine no, Orígenes, ¿no? Ándale, creo que sí. Ándale, sí, en sí. esa. Dije, bueno, gracias, ya me dieron tantito, un poquito más, ¿no? Uh -huh. Y yo esperaba la siguiente, dije, bueno, ya va a salir, ya está ahí en ese mundo, va a volver a salir. Después escuchamos rumores que, que si el actor. No puedo pronunciar Shanaya ¿Shan? Tatum, ¿Chaining? Ajá. Chaining Tatum. Chaining Tatum. Gracias. Es que no sé, se me lengua la traba. No sé de dónde sea su nombre y apellido, güey. No se me suena como muy particular. Ajá. como el patio de tu casa. Tres tistes sigas estaban trigo en un trigal, en un trigal, traban trigal. Y dijeron Shane Tatum. A mí, en lo personal, no se me hacía como un gambito. No me gustaba para el personaje. ¿Qué? Ah, para mí fue hermoso, güey. No, 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 espera, espera. espera. A, a mí no se me hacía. ¿Qué? Nos dan. Digan la frase más chida de la película. ¿Qué pasó? De Puleros. puleros. <risa> <risa> Espérate, ahí vamos, esos más eh, adelante. Eh, bueno, Todavía ni entramos a la película y ya estamos aquí. De <laughs> <the, the> Puleros. Órale, <laughs> De Puleros. Sí, Pero, sí, sí. Ah, se me fue. Ah, entonces, yo no me lo imaginaba como él. A mí el otro se me había hecho bueno. Y dije, sí. bueno, ya montándole un traje como el de los cómics y eso puede, puede verse mejor, ¿no? Y después me dan este cameo y esto. Dije, no, manches, no, no, no. Te digo que yo estaba rebosando de, 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 de emoción. Sí, sí, sí. Entonces, pues, no. Nah. ¿Quieres decir algo más o ya nos metemos de lleno? Este, nada más quiero dar como el... ¿Cómo se llama el...? Ay, Dios mío. El, digamos, el básico de los personajes de Deadpool y de... ¡Holi, ti ¡Hola, tiare! Hola, tiare. Saludos, saludos tiare. Este, el básico, así como la información de los personajes per se de Wolverine y de Deadpool nada más así rapidísimo pero espera con uh -huh. los cameos ya los vas a mencionar desde aquí o no 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 no, no de los personajes de los cómics sí ah, sí sí cómics. nada más de nada más de Deadpool y de Wolverine y de, de, de sí de Wolverine Sale. este Wolverine hace su primera aparición Mira ya aquí. vine a defender a mi Deadpool <risa> 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 excelente excelente quién lo dijo por allá eh, Tiare Ah, muy bien, Tiari. Acá <laughs> por acá nos comenta Erika que Tatum es gringo, pero tiene origen francés y nativo americano. Oh, mon Dieu. O sea que hasta en eso, de este. O sea, sí le atinan a la, la onda del. Te digo Acepto. que no escogen por escoger. <laughs> acá en Marvel están cañoncísimos. Sí, sí, sí. Cañón, güey. Mira, nada más, ya, este, eh, prometo no, no, no alborotarme. Eh, Wolverine. Como acaso sabemos, le han, le han puesto varios nombres, le han puesto, lo ves no en España, glotón, guepardo, aguja dinámica. Aguja dinámica. <laughs> o el peor de todos, Emilio Garra. Emilio Garra, cabrón. ¿Y es en dónde fue? En Hispanoamérica. No sé en dónde, espero que no haya sido México. Emilio Garra, güey. Emilio Emilio Garra, güey. Emilio Emilio Garra hace su primera aparición. <laughs> El increíble Hulk 181 en noviembre del 74, que es este cómic. Y dice en la portada aquí al lado: El primer superhéroe canadiense de Wolverine contra Hulk. <laughs> pues o eso, sea, eso, eso, A ver, espérame, ya me perdí. Su primera aparición. Su primera aparición. Antes de X-Men, antes de eso. Sí, sí, sí. Él estaba planeado para ser un villano de Hulk. Ajá. Pero les gustó tanto, sí, Emilio Garra te haríasme el favor. Este, les gustó tanto el personaje que dijeron, no sabes qué, está muy chingón para que sea villano, para tenerlo nada más de malo y además que sea canadiense y malo. No, 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 decir no. Que es un cliché, ¿no? Ajá. Entonces vamos a jalarlo como superhéroe. Y ya es que hacen el cambio, eh, o sea, superhéroe, güey. Y, no me sabía. Uh -huh, y Frank Miller, uh -huh. para todos los que hemos leído cómics, Frank Miller, el, oh Dios, el que mató a Robin y ahora es Red Hood y, y, y 300 y cosas así, Frank Miller fue el que decidió darle esta frase que tiene Wolverine, súper famosa, de, soy el mejor en lo que hago, pero lo que hago. No es bonito. Entonces, ese es como que lo más básico de Wolverine. No empezó como superhéroe, empezó como villano este, para. Esto es muy bueno que nos digas. Y desde ahí ya tiene los colores azul y amarillo. Yo pensé sí. que eso había empezado con los X-Men. No. no, no, no. Incluso hay un error en la portada. Dejar si se alcanza a ver. A ver si, lo, acá, si lo, se, lo, lo que se alcance a ver en la máscara, uh -huh. ¿eh? se ve Ahí como si trajera no nariz. Sí. Vuelve y no tiene no nariz. Y todavía no son, ajá, todavía no son como que las franjas. Eso fue más adelante un error eh, adentro de las páginas, pero dije, ¿sabes qué? Se ve chingón, déjaselo. Y ya se le quedaron sus dos aletitas como que para arriba. Raras a Wolverine, güey. Mira. Este. Por el otro lado, Deadpool, que es nuestro protagonista. De Deadpool me van a disculpar, pero no tengo cómics de Deadpool. <laughs> es, es un personaje que me gusta, pero no me gusta tanto como para seguirlo tanto en los cómics. Es que no es para todos también, exactamente. Y no ese es para más todos. reciente, mucho más reciente su, sí. su aparición. ¿no? Su primera aparición es en New Mutants eh, número 98, en febrero del 91. O sea. Tiene, no menos de, tiene menos de 30 años el personaje, güey. Bueno, un poquito más de 30 años, perdón. Eh, fue creado por Rob Liefeld y Fab Fabián Nicieza Normalmente es interpretado por Ryan Reynolds hasta el momento, desde 2009 hasta acá. Este. Fíjate que de, eh, él salió como respuesta a Deathstroke. Ah, ok. De lo que es el visto. villano de sí, de ti, incluso de los Teen Titans es con el de que Teen siempre Titans, están pe, peleando, ¿no? Y, de, y villano de Batman y así que tiene la máscara de color azul y naranja. ¿Dónde? O... Joe Manganiello. Joe ajá, el actor que es Joe Manganiello en, en, en DC. Que ya no lo veremos porque queda perfecto de, ah, de sí, Deathstroke. Quedaba, Se queda hasta con madre, güey. ¿Podemos y, quejarnos oh, de lo que quieras de ese de, de Lex Luthor? Pero Joe Manganiello era así de chula, precioso para hacer Deathstroke, güey. Pinche lástima que nos perdimos de él, pinche lástima. Pinche lástima que nos perdimos de muchas cosas en DC. Sí, sí, sí. Ah, DC. Sí. Ay, espérate, se me está subiendo la presión. <laughs> este... Te diría, tómate una coquita, pero creo que ese es también cuando... Te eso, eso va a ser peor. <laughs> Se va a subir el azúcar. Sí. Eh, eh, mira, a ver, su aparición eh, espérate, su primera aparición tuvo lugar bueno, en el número 90. Noven... Eh, ¿Quién es Tiare? Ah, Tiare es una amiga que nos está viendo por Twitch, Nechan. Es que para los que no sepan, ahorita estamos haciendo la magia transmisión. Tecnológica de Mon, estamos haciendo transmisión en espejo con Twitch. En Twitch también estamos transmitiendo. Si gustan también seguirnos por allá, pueden buscarme ah, pues, así como Monfriki y ahí les va a salir. Y les va a salir por allá la transmisión. Gracias. Entonces, este, ¿qué? Ah, su primera aparición tuvo lugar en el número 98 de la colección de cómics New Mutants, Mutants publicado en febrero del 91. Sus apariciones continuaron en la colección de X-Force, por eso es para, siempre tan importante para Wade hacerle como que énfasis al X-Force porque le mama estar en Netflix porque fue de, su primer, de sus primeros equipos, güey eh, se le conoce o su apodo como que más normal, más común es el mercenario Bocón o el mercenario Bocazas en español de España. No tienes Twitch, no pasa nada. Y se, se dio a conocer como personaje secundario como Blind, ¿Qué? como Bl uh, se le dieron a conocer personajes como Blind Al, que es eh, su vecina cocaína manaciera. <laughs> Chulada de personaje <laughs> también, ¿eh? Sí, muy chistoso personaje. Y ella, eh, déjeme buscar sus habilidades, denme un segundo. Eh, 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 su orientación sexual, ay, no sé, le dispara a lo que se mueva. Poderes y habilidades. Literal, ¿eh? O sea... Oh, sí. Los si besos hacer... al perro a Dogpool no son naturales. Güey. No está fingiendo, güey. No. Me, me preocupaba mucho eso. Gracias a Dios que algunos de los besos con el perro fueron a través de la máscara, porque si de pronto las de... No, pero sí hay un momento en que. Ah, sí, hay un momento que... que es así de: ya sí. no lo ves, es cabrón. No", está... <laughs> <laughs> Con el perro, no <laughs> Digo, El perro debe tener los dientes ultra, mega extremadamente limpios, pero aún así fue bastante extraño. Pero, ew, <risa> 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 Entonces, eso llega, llega a ser demasiado. Eh, poderes y habilidades. El, el poder primario de Deadpool es un factor acelerado de curación, descrito por varios escritores como diferentes niveles de eficiencia, o sea, funciona en muchos niveles el cabrón. Vel eh, la velocidad de su factor de curación depende de la gravedad de la herida y del estado mental. O sea, qué tan estúpido esté y qué tan cabrón esté la herida, va a ser más rápido. <laughs> sí, güey, porque si está tara, tarupido, así de eh, eh, se, se cura más despacio. Pero también es, le, le afecta, ¿no? De que está luchando siempre con su enfermedad de cáncer, que él sí tiene cáncer o algo así, ¿no? Eh, ya no sé si todavía te, me maneja lo del cáncer, güey. Según yo, según lo que tengo entendido, todavía. Porque en la película 2, en la segunda película, le quitan los poderes con el collar. Ah, bueno, y le regresa y el cáncer, y sí. Y le regresa el cáncer. Entonces, sí. su poder regenerativo también, igual que Wolverine, están luchando Wolverine con el envenenamiento por Adamantium y, ah, sí. y Deadpool con el cáncer. O sea, su poder está luchando todo el tiempo con la enfermedad. No, 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 no. The cancer, ¿ok? Oh, perdón. 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 Con la enfermedad que tiene. Y por eso también puede llegar a ralentizarse. De no tener esa enfermedad. Sería todavía, <laughs> aún más rápido. Sí, mira, este factor de curación acelerada es lo suficientemente fuerte como para haber sobrevivido a la incineración <laughs> y decapitación completa más de una vez si lo han quemado así muy cabrón. ¡Ey, Manco! Buenas! <laughs> saludos, Manco, buenas noches. Amigo, saludos. Aguas, spoilers para todo el mundo, spoilers, spoilers. Spoilers, pon la, pon la imagen, spoilers, spoilers. spoilers, spoilers, spoilers. <laughs> Dice, mi apreciada Mon y mi clan, ¿cómo están? Bien, muy bien, Super buenas bien. noches. Y más contentos porque te, tenemos el gusto de que nos acompañes otro rato por acá, amigo. Gracias, gracias. Entonces, este, eh, aunque normalmente su cabeza tiene, un, tiene que reunirse con su cuerpo para curarse una herida de decapitación, fue capaz de volver a crecer después de haber sido pulverizada por Hulk. Qué asco. En la novela gráfica, Deadpool mata al universo Marvel. Las células cerebrales de Deadpool se ven afectadas de manera similar y las neuronas moribundas rejuvenecen a un ritmo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perdón, es que estaba pensando en una estupidez. Ay, Dios mío. Entiendo <laughs> eso de comparando la regeneración de Deadpool Ajá. y Wolverine. ¿Y Wolverine? Que dices que también Deadpool sobrevivió a una quemazón y sabemos que Wolverine sobrevivió a estar al sol. Y todo ese tipo de cosas, se me ocurrió que en una de sus películas les cortaran el brazo y jugaran carreritas a ver quién le crece antes. Ah, ok. No sé, algo así, ¿no? Que les cortaran sí, la cabeza ser. y a ver quién le sale más. A ver quién más crece más. Cuerpo, pero a no no Wolverine, que... vamos, si le dejas el adamantium, no le puedes cortar la cabeza. Sí, claro. Sí, sí, sí. Digo, si le dejas el, el adamantium, ¿no? Pero si se lo quita, puede ser. <laughs> puede ser que funcione. Eh, esto permite que se recupere de cualquier herida en la cabeza y lo vuelve casi invulnerable a poderes psíquicos, telepáticos. Ay, Dios mío, o sea que está tan pendejo el güey que no le puedes afectar tanto la cabeza en teoría. Eh, se, revel, se, que se ha revelado que en el momento en el que se ha sido, en el que se le ha, espera, se le dio su capacidad de curación sufría de algún tipo de cáncer. Esto hizo que sus células normales y sus células cancerígenas no pudieran morir dándole una apariencia marcada de cicatrices debajo de su traje. Ahí está. Sí, sí, sí. Ey, Mar, buenas noches también. Buenas Saludos, noches, María. buenas noches. Entonces, este, pues sí, tienes razón. Le está, le está peleando el cáncer a Deadpool. El cáncer, y... sí, está, está cañón. Y, y no le es un cualquiera, es el más agresivo que no pudo ser. No es un, un cáncer cualquiera. <risa> 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 Me da leche condensada. ¿A qué cáncer tan tan marciana? <risa> <risa> ¿Qué, qué nos pasa? Hoy venimos muy divertidos. <laughs> Desayunamos payaso. Entonces, eso es, es como que básicamente los puntitos más básicos de los personajes, básicamente mm. lo más básico. Entonces, este. Ambos son canadienses, ¿no? Deadpool también, o nada más es. No, según yo, Deadpool no es canadiense. Pero sí? Ryan Reynolds. Ryan Reynolds sí es canadiense, güey. No sé, ya me hiciste dudar. No estoy segura de dónde sea. Es que hicieron un chiste. Ahorita te lo busco. Canadiense, ¿no? Eh, Pero es que no, no me acuerdo. Es que aquí, aquí sí tengo un punto que a veces ya no sabes. Si Deadpool, ¿Dónde separar? Ah, ¿Separar Ryan Reynolds con Deadpool o qué, qué show? Entonces, sí. eso sí me cuesta a veces, pero. Sé que uno de los dos es canadiense. De, eh, Wolverine es canadiense, definitivamente. Ah, no sé si Deadpool que... sea canadiense. Puede Deadpool, ser que sí. No tengo idea. Pero ahorita, te lo, lo voy a, a ver si ahorita lo encuentro por aquí, pero sí, sí, ahorita sí, vemos. Este. ¿Qué o sea, tenemos con esta? Los que nos esté viendo lo sabe, de pues, una vez que nos escriba. Ah, sí, por favor, si alguien tiene el dato, por favor, díganos. Eh, ¿Qué tenemos ya con la peli, güey? Eh, este universo de, de Deadpool está en peligro, porque aparentemente, por alguna razón, Wolverine es un ser ancla. Y tú está dirás. Es cañón lo del ser un ser ancla. Sí. ¿No? Pero sí existen varios ser, seres ancla. Eh, por ejemplo, dependiendo del universo, va a depender del universo. Eh, Wanda es en un universo, Odin es en otro universo. Uh, ahorita, según Kevin Faggy, en, en, en el MCU, eh, Doctor Strange es el ser ancla. Entonces, sí hay seres ancla. Y eh, en este universo es este Logan, ¿no? Este Logan que vimos morir. En, en la película de Logan, sin tener la más perra idea nosotros, porque están pasando otras cosas universales alrededor, ¿no? Claro, no, y, y qué mejor que alguien casi, casi inmortal sea se un claro, ¿no? Sí. Eh, el problema universo, es que ya no fue. El problema <laughs> es que sí, eh, ese es un muy buen punto que nos deberían de explicar, ¿no? ¿Cómo fue? Capaz de, pues, no fue, <laughs> no ser. Sí, sí, porque eh, eh, bueno, se supone. Me parece que lo del ser ancla va cambiando tan, de tanto en tanto. Pero si tú matas al ser ancla mientras es un ser ancla, entonces es cuando ese Ahí universo es cuando vale todo. se derrumba. Ajá. Ahora, no sé cómo puede, puede estar ese. Es que está bien complejo ese desmadre, güey, porque no sé, me confunde. Porque es que estoy pensando en Loki. Uh -huh. Y se empieza a derrumbar el universo, pero no te mencionan ser ancla o no te mencionan en ese universo, ser, en, acá en el MCU todavía nada de eso, pero claro. se empieza a derrumbar, uh -huh. digo, por el cagadero que está haciendo. Eh, Silvi y. Ah, está muy difícil. Ah, para el cagadero que están haciendo todos. Todos, sí, todos todos <laughs> haciendo incursiones. Doctor y, Strange. Doctor Strange robándose a otras blanca, seres blanca. Ah, en Strange What If. Rica rica. Sí, 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 sí. Es un cagadero, güey. Güey. Déjenlo, pa cinco minutos o como sí, dice. Sí. Mr. Increíble. <laughs> no me acuerdo, güey. algo así. ¿Quién es la chica de morado en la vela? La eh, novia de Deadpool. Vanessa. Vanessa. Sí, en, la, en las veladoras que estás viendo está Colossus, Vanessa, Deadpool, Wolverine y la ciega Al. Blind Al. <laughs> Blind Al. Entonces, este, sin intentarnos meter mucho en física cuántica y teoría de nudos y esas cosas que no entiendo, eh, se está desplomando, se va a desplomar el universo. Y aparece Paradox, que es un personaje de la TVA, ¿no? Espérame, y llega. ¿Te dime, dime. estás adelantando de esta intro tan chulísima? <laughs> tan chulísima. Eh, 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 como son eh, todas eh, las películas. Baby, de... Bye, 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 bye. No, es que. No manches, L la las dos escenas que recuerdo de la 1 y esta de la 3 son chulísimas. La las intros, ¿no? De Deadpool. La primera que está dibujando en el puente y, ah, y sí. haciendo tontería y media y después se golpea a unos asesinos en una de las mejores escenas de acción en un puente. <laughs> y esta, esta... Bailando el desgraciado mientras mata a todos, a todos de la TV, a todos los de la TVA con huesos de Adamantium. ¿Sí? Todavía les dice: Mira, voy a hacer buena onda, no te voy a entregar mi espada, pero no voy a usarla mientras los mato. No voy a usar mis armas mientras los mato. Pero sabías que hay 200 quin más de 215 de huesos en el cuerpo: 216. Y piensas en no sé quién dijo. Ah, sí, lo, los niños tienen más porque todavía no se les reconfigura la mollera, pero ese es otro pedo. No, pero, pero él sí. dijo que estabas pensando en alguien más. Ah, no sé, no me acuerdo. Es que, eh, el chiste es así, dijo, creo que 215, 216. Sí, sí, sí. sí pero no 200, me acuerdo qué dijo. 217 o 216, si piensas en un X tal. personaje femenino. Ajá. Y yo, así de momento, si es lo que. Si entendí el chiste. Está mal porque ahí no hay hueso. No sé, güey, no, te juro por Dios que no me acuerdo. Como dice, ese tendremos que discutirlo ya que lo veamos. Pero otra si es vez. Es que yo pienso que si estás pensando en una femina que es de tu agrado y tienes una erección, pues eso no es hueso. <laughs> no, no es hueso. Entonces, si, si a eso se refería que puedo estar yo mal pues eso no es güey, entonces no debió de contar, pero ¿Qué? entendemos el punto. Ajá. Entonces, Ahora, sí, ajá. Siempre he tenido una duda. Uh -huh. Desde que vi en, dan, en Danza no Pacto con Lobos, la película. ¿Sí? No es Danza con Lobos, es Pacto Pacto, Pacto con Lobos, lobos ajá. Que tienen una espada que como de vértebras que se separa ah. y la regresan. Después lo volví a ver en cuando le arranca, no le arranca. Cuando, sí lo he visto, pero no me acuerdo en dónde. Mira, aquí me están apoyando, pero sí dice eso de la fémina. Según es lo que yo había entendido, entonces espero no estar mal. Muchas gracias, Erika. Te digo, cuando pacto con lobos, esta Wonder Woman cuando ocupa la la espina dorsal de Superman como espada o como arma. Ajá. Y aquí, yo en mi escasa sapiencia de, anatomía de los huesos humana. del cuerpo humano y anatomía y todo, ¿esto se puede? No tengo idea, güey. O cuando le das el sablazo, ni siquiera lo puedes alzar todo, porque, según yo, lo que une todos los huesos son los nervios y los músculos, ¿no? Sí, claro, son los tendones. Los tendones y todo esto. Si ya nada más quedan los... El puro esqueleto puestos, ya no debería de haber no que, que los sostenga. Ya no debería tener tendones, per se, ya no deberían de estar pegados. No, pero se per... ve chingón, güey, ¿a quién le importa? Ah, no, 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 no <laughs> clarísimo, se ve chingoncísimo. Sí. Pero me, me, me ocasionaba dudas así de... ¡Ah, rayos! No puedo parar de pensar si eso se podría... <laughs> se debe a lo mejor se puede si lo haces mecánicamente con hilos o alguna cosa exactamente, pero exactamente si tú ya los uniste. con tendones quién sabe eso sí quién o sabe si ya o si el muerto está fresco todavía no puede ser pero ya con el, tanto tiempo que nada más quede el huesito no estoy seguro de que se pueda sí si, no, doctor producción debe de saber no, ahorita no voy, voy a formular toda la pregunta. <risa> <risa> y yo me quedé, pre me quedé pensando. Mm". <laughs> Ay, pero bueno, <laughs> luego vemos tu, tu pregunta de anatomía. Lo <laughs> <La> siento. <laughs> Entonces, eh, le parten su mandarina en gajos a todos los minuteros de la TVA. <laughs> Bien divertida la escena, güey. Que además, nada más rapidísimo, ILAC con el video de Celine Dion, cuando está Celine Dion eh, cantando el tema de la película dos de Mou Dou non on, buenísima la canción, pero en el video cuando está cantando, ya llega el final y le hace Deadpool así, dice, oye! Súper chingón, este bájale tantito, güey, no es Titanic, <laughs> como que, eh, como que que le baje, es que estás en un once y necesito cinco o siete, tal vez máximo. No mames, güey, esto no puede bajar a siete. Esto va para once siempre. Y, y dice de Puta, debí de pedirle a Ensync. <laughs> es que Mira, le tomó seis años desarrollar ese chiste. Es que no manches, te, te digo, todo tiene sentido. Y no dudo que me haya yo perdido chorrocientos mil detalles, güey. Detalles. Sí. Todo, todo, todo está ahí. Y de hecho hay uno muy, muy bueno, un detalle súper excelente que trasciende la película y el universo Marvel. Sí. Que lo vamos a ver en cuanto pueda tocar el tema. <laughs> adelante. Ok, ok. Entonces tenemos que, en, en este universo, eh, Wade ya dejó de ser Deadpool, como que en un intento por mantener su relación con Vanessa, ¿no? Que le dijo, Wade, ya estoy harta de estar con las balaceras y con estos desmadres, necesito que nada más seas Pero tú. Pero aquí aquí no me quedó claro una cosa. Uh -huh. Este Deadpool es el que todos conocemos y amamos del universos anteriores, o sea, es el mismito al que se le muere Vanessa? Porque según yo se le murió en la sí. película pasada. Pero la revivió. Ah, eso ya no me acuerdo. Creo que sí. pues con es mente. que ese, mira, por ejemplo, aquí aquí rapidísimo en el argumento Gracias. dice, usa el en eh, 2018, Wade usa el dispositivo del tiempo, del viaje del tiempo de Cable, para viajar desde su ah. línea del tiempo, que es la Tierra 1005 10, a la Tierra 616, seis, seis, seis. Seis, que es la Sagrada sí, es Línea un... del Tiempo, donde conoce re... a Happy Hogan y solicita unirse a los Vengadores, pero, pero el entonces no la revivió. Sí, sí, regresa y evita que la disparen. Y luego se pone a jugar por el multiverso el güey. Ah, ya. Ok. Va. Y por eso va y mata a Ryan Reynolds. Va, 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 va. Antes de que haga linterna verde. Rayos. Entonces, este. Ahí está un poco raro porque no sé cómo brincó de un lado. O sea, ¿Es fue. Eso? Es que creo que este güey, que es el de nuestra. De esta línea de tiempo, que era la línea de tiempo de Fox, saltó a la 616 para unirse a los Avengers. Lo rechazaron y regresó. Y en este, en este universo, que es donde ya murió Logan, es el que se está desplomando, según entiendo. Es que hasta ajá, donde entendí. Ahí, ahí igual y tendríamos que, que volver a ver todo de jalón para entenderle más. Porque si sí hay cosas que o no se entienden, sí. o tenías que estar. O tener los datos muy frescos, ¿no? Muy, muy clavado, güey, porque es, sí está. Exactamente, sí. Ah, ese datito sí me, me sorprendía. Digo, sí. la película también no es perfecta, es muy buena, no es perfecta. Tiene saltos o huequitos también en la trama, pero bah, entretenida más es, no poder, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, el, 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 el rollo dimensional y multiversal es lo que nos hace pelotas. Y, y, es, y de por sí ese jamás lo vamos a entender. Y, no. Y, y, y está cañón. O sea. Sí, sí, sí. El chiste es que Wade pierde su relación con Vanessa y vive como deprimido, ¿no? Uh -huh. Porque incluso, ¿cómo se llama? Peter. Peter, sí. Peter, ay Dios mío, <laughs> ese personaje, Dios mío. Este, le intenta dar eh, porras, resulta que es su cumpleaños y está celebrando con todas las personas que siempre han sido sus amigos. Está Icolosus, este, Dopinger, do, doping, Dopinger, Dopinger, sí, si no, se llama así. Uh -huh. eh, está... Hola, Uki, Chuki, Ukio, Ukio, Ukio. Está... Nega no Sonic Teenage. Ah, es que no puedo con su nombre. Sí. Negasonic Sonic Teenage. No sé qué ah, caras ¿no? al todos, 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 ¿no? Todos sus amigos, ¿no? O sea, sí. Los, ay. No recuerdo haber visto al del bar. Ah, no, él no está. Es el único que no está. Y él sí también es su cuate y lo, se ¿Sí? lo se aprecian. Porque hasta el del taxi, el. Yo también el, quiero vivir ese sueño. Güey, el, el gordito del bar sí. que nunca habla, que hasta le dice, no, no vayas no, a tener. No, no hables porque si no te van a tocar diálogos, güey. Ajá, exacto. O sea, tú no tienes sí. diálogos, no hables. Pero no vi a su amigo al otro, al del bar. No. Mira, no no, hasta no, ahorita no. calocacho y de veras? Yo, yo lo veo, sí lo pensé en la película, pero hasta ahorita que lo volvemos a platicar, no lo habíamos mencionado, creo, no lo había como digerido. Sí, sí falta el amigo el amigo del bar, quién sabe, güey, quien a lo mejor ya el, el actor se le cruzó otro proyecto y no le daba chance, o sabe. Sí. Tampoco sí. es como que nos fuera ahorita tan importante a, a jalar sí, tanto foco. ¿no? Poco... Sí, pero no nos atañe tanto el güey. O sea, sí, es como no, que no nada más. No eso falta, ni nos dimos cuenta hasta ahorita, ¿no? De hecho. Entonces, este, tenemos que, eh, resulta que por la pérdida de este Logan, que es el, entre comillas, olman Logan, porque no es el olman Logan, Logan, pero Logan viejo, este universo se va a, a, a desintegrar, ¿no? Y lo que me hizo mucha gracia es que se llevan a Deadpool y que le dicen, ok, aquí ya estás y no sé qué, ah, vamos a salvar, a un... no, no, no es para salvar a tu universo, güey, es nada más para que nos ayudes a hacer otras cosas por otros lados. Ese universo lo vamos a apagar ahorita, pero dijiste que se puede salvar porque hay dos mil años de diferencia, no sé, sí, 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 pero no quiero esperar, vamos a mandar todo a la verga ahorita. que es lo <laughs> que, hacían que antes? Que, eh, ajá, poda, iban que a podar la línea, sí. Era antes, era podar la línea lo que en la serie de Loki en las dos temporadas vimos que ya había cambiado, ya debió de haber cambiado en este momento. Sí. Lo que pasa es que este Paradox? Paradox, gracias. Sí. Lo que pasa es que Paradox pues todavía está con la mente esta de del de team pasado, ¿no? Mi jefe sí. decía esto y creo que eso era lo correcto, entonces, pues vamos a podar la línea. Sí. Entonces, pues te quisimos salvar a ti porque tú nos puedes ayudar. ¿Le entras? <laughs> uh -huh. Y creo que es lo más marvelesco que, que han sacado en un buen rato, porque todas las películas de Marvel siempre hay un aparato que hay que detener para evitar este, la destrucción universal. Y ahora sacaron un madrolo que es como. Eh, ¿Cómo se llama? Este, donde metes el papel y se desintegra, Dios mío. <laughs> uh -huh. Uno de esos, güey. Pero de, de universo, ¿no? Uh -huh. Y es lo más Marvel que he visto en un buen rato, porque es así. Ah, sí, ese, esa fórmula ya me la sé. Pero, bueno, con eso se de sienten hecho, felices hasta los de Marvel. ¿Tienen un nombre específico para ese tipo de máquinas u, u objetos? En es este. Mac. Ah, se me fue ah, ahorita Mac el término. Y no sé qué. Mac, Mac. Mac. Ah, ahorita se me fue. Y eso ya es un término acuñado en el cine. McGoffin. Mac, McGoffin. McGoffin. Gracias. Sí, sí, sí. Es un algo que te va a dar. ¡Hey, buenas! ¡Hola! Paradox, el, el peor personaje de la peli con diferencia. Sí. Sí, y mira que el actor me gusta mucho, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo. Paradox es así de. ¡Ay, güey! ¡Qué molesto eres! ¡Qué bueno que, paradox, que te rompieron no? la nariz! Paradox era un villano, pero era un villano de, de tan X que que nada más teníamos que usarlo para traer a Deadpool, ¿no? O sea, sí. ¿cómo lo traemos? Ahí está Paradox, para la de contar. Por eso digo que la película no es perfecta y tiene huequitos y tiene fallas en la trama. Wey, pero... hasta, hasta Deadpool, o sea, ya sabemos que Deadpool siempre está en la cuarta pared, él sabe qué está, que, 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 que está pasando y hasta dice claro. ¿qué carajo de magofin es ese, güey? O sea, ¿qué, ¿qué putos magofin es eso? Porque ¿Sabe lo que es un pinche magoffing, güey, sí, que es precisamente la máquina esta. Esa, y paradox nada más sirve para decir, ah, órale. Sí, para generar una amenaza que sea eh, que dice, pero es el señor Darcy. Yo sé que es el señor Darcy. <laughs> sí, es el señor Darcy. Pero, pero, Paradox es para agarrar la cachetada, güey. Es así de, ¡oh! me caes gordo, la TVA ya cambió, imbécil. <laughs> Quiero hablar con tu jefe, por favor. Quiero hablar con tu jefe. Entonces, sí, no mames, es, es un Magoffin totalmente. Pero ya que pasamos el Magoffin, todo lo demás es muy interesante, porque luego ya tenemos a, a Deadpool buscando reemplazar a este ser ancla, que era este Logan, con otros Wolverines. Oh. Y se va a buscar Wolverines, güey. No manches, eso fue. Y eso fue súper épico, porque además se va a buscar justo eh, algunos de los Wolverines más icónicos. Güey, el Wolverine que tenía que medir unos sesenta y tantos, unos sesenta. Uno Mide unos sesenta Wolverine. Güey, <laughs> soy más alta que Wolverine. Rebeca es más alta que Wolverine. Ah, bueno, es que tu hija también está bien alta. Oye, oh, yo sé, pero... pero no, manches. Pero es todo el mundo es más alto que Wolverine, o sea... No, y mami, este güey, no. 1,60. Se, se chinga a esa madre. Sí, nos saltamos el gordito de la taza, es genial. ¿El gordito de la taza? ¿Cuál gordito de la taza? El que está en la TVA. Ah, claro, claro. <laughs> El que le ve cómo le va a caer, ¿no? El booty Ajá. ahí de, de Deadpool. Y, y, y de hecho, al inicio de la película, Deadpool trae esa taza. Sí. Y, y tú dices, güey, ¿qué pedo con tu taza? ¿No manches? ¿Y se la robó al gordito. Y después se la robó al gordito justo cuando está cambiando para ir a buscar a los Wolverine Está cagadísimo. Dice Will Mark. Eh, la peli tiene bastantes cosas de guión flojas, pero vamos, claro. no intenta ser un buen guión. Lo que quiere hacer, lo, lo quiere hacer, lo, lo, lo que quiere hacer lo consigue. Así es, que es entretenernos, ¿no? O sea, so, yo creo que son dos, dos horas de diversión pura y dura que te ensartan en los ojos. O sea, gloriosa, güey, gloriosa. Ahora, este, de, 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 vamos rápido con los Wolverines. Tenemos al Wolverine bajito, <laughs> ah, espero no detenernos mucho ahí. Tenemos al Wolverine que es como mezcla con Nick Fury. Que ese, ah, ese es de un cómic, unos cómics donde agarran a dos personajes y los mezclan. Entonces, este por eso tiene como parche de Wolverine. Eh, digo, como de parche de Fury. Eh, el, el Wolverine, que es el de la era de Apocalipsis, güey. El de la era de Apocalipsis, cabrón. Sí, parche, parche, perdón. El de la era de Apocalipsis, que ese, ese Wolverine peleó con Scott Summers y, le y los dos se partieron la madre. Wolverine le vuela el, un ojo a Cyclops, pero pierde una mano. Entonces los, puede, uno anda... tiene ahí el pinche adamantium? Porque el rayo de Scott le hizo caca el, la mano completa, güey. ¿Sobrevive el pinche sol? ¿Le, le hizo caca a la mano, güey? Ahí en la justificación es que le hizo caca a la mano. No entiendo, pero no entiendo. Eh, tú di que sí, te hizo caca el sol. Le, hizo la, caca la mano. En la mano, pero le siguen saliendo las garras como si nada. No, porque le pierde todo, o sea, ese no, Wolverine pero está le siguen Mucho de las garras. ¿De este lado? ¿No de este lado? Este, este lado no tiene mucho. Según yo, de los dos lados. Mm, mm, sí, mm, mm, lo tiene mucho. Entiendo, pero según yo, sí le siguen saliendo las garras. No, olas. te juro que no. Pero pongamos de, 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 dejémoslo en que, en que no estamos seguros. Exacto. Pero, pero yo lo he, o sea, yo lo he visto en los cómics y no le sale por ahí, pero bueno. Este, ¿cuál otro tenemos? El que es una portada donde lo tienen crucificado. Ajá, crucificado. <laughs> que igual le dice, ¡ay, échame la mano, güey! No, sí, sí. Pero no solo está crucificado el güey. no mames, güey. No. Cráneos. Cráneos sí. por doquier ensangrentados, dices santas cachichas, ¿qué pasó mm, aquí? Va. Fue un placer con no. no conocerte. Sí, sí, sí. Claro, no manches. Y el mejor de todos, güey. El mejor de todos. Háganos no. <laughs> por poner la imagen. De nada. Sabía que íbamos para allá. Wolver Cabin. Sí. No mames, güey. No, no solo el mejor de todos, porque por a mi opinión también quedaría bien, ¿no? No va a entrar como Wolverine. Porque al parecer están casteándolo para otro personaje. Para otra cosa. Porque aparte nuestro Hugh Jackman, pues como dice... 90, <laughs> 90 años, nene. 90, 90 años. años. <risa> <risa> o sea, no va a entrar como eso, pero fue un gran cameo. Un gran chiste, porque aparte le dice cuando lo ve... No, o sea, como que... Sí, güey, vamos... oye, acá te vamos a tratar bien chingón, ¿no? Como en DC. <laughs> Es este, buenísimo, güey. Este canijo haciendo chistes de todo, o sea, no. No, dado, mames, no. güey, pero es que, o sea, fuera de lo alto que es Henry Cavill, se ve perfecto. No mames, güey, de verdad, en el cine todos estamos como locos. Es pues la si verdad. No, no quiero ver a las féminas y a uno que otro hombre. Si sí, sí, se alborotaron las hormonas de más de, una Espera, y de uno. Espera, uno que otro hombre, no finjas, güey. Todos los hombres y todas las mujeres con Henry Cavill. No finjas, güey. Bueno, Todos tenemos esos sentimientos. Eh, en que cuando vimos sus brazotes armando la computadora. <laughs> O imagínate armando una pinche moto. <laughs> Pocas cosas más güey. <laughs> no, no, una Harley Davidson acá toda mamalona. No. <laughs> sí. sí. Sí, 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 sí. No, no. no Ay, el me mejor pasas esas pinzas que están por allá. No manches. <laughs> La llave inglesa ar, que está por allá. <laughs> sí, sí, no. Sí, manches, güey. No, 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 no. Es que de verdad que buen cameo el de gente Cavill porque no la esperas no, ese, ese no sí esperas. no se esperaba Para de, de to, todos los otros cameos la neta, yo, el único que sí me molesta sobremanera sobremanera es que te haya encantado en el último tráiler que dice joyaza sí, joyaza, no manches yo tenía un, un chavo al lado y ya hasta me respondí a las preguntas, sé que no viene el caso, pero me acordé. El chavo te contestaba, pero yo también te contestaba, güey. Tenías a dos enciclopedias al lado, qué carajo. Entonces, este. ¿Qué? Eh, perdí el hilo. Por Henry to... porque. Sí, no, güey, es que espera, ah, Henry. Oye, respecto a producción, lo tienes allí a un lado. Este, acaba, de, acaba de salir. Oye, pero él también está de acuerdo. O sea, es que Henry, a todo el mundo nos mueve sentimientos Henry Cavill, güey. A todo el mundo. Hombre, oh, hombre homosexual, mujer, mujer homosexual, pansexual, a todos nos gusta Henry Cavill. ¿A quién no le va a gustar ver, verlo? Debe de haber alguien. no ah, seguramente, están locos. Por favor, si alguien que no le guste Henry Cavill nos ve, Jura. coméntelo. No, 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 que nos comente ahí que nos diga por qué no le gusta. ¿Por qué? Ahora, ¿Cómo? No les... ¿Cómo es posible? No, pues a... hay personas que no les gusta tan musculosos, hay personas, o sea, para todos hay, todos cabemos en esta senda de. Ensenio. Sí, 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 ya sé. Para gustos los colores, güey. Entonces, exacto. Pasando ya el, 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 el hermoso cameo de Henry Cavill. Creo que son todos los Wolverine que salen, ¿no? Ah, no, sale también el de Old Man Logan. L Old sí, Man sale Logan. Sale uno como Old Man Logan, sale otro como Vaquero. Ese es el de Old Man Logan, no puedo decirlo. No, Old... pero también uno vaquero y otro que está sentado en, en un pórtico de una casa. Que está es más el mismo. Viejito. Ah, bueno. Mm, porque pues según varios. yo, el que, el que saca la escopeta o que está así Ajá. como sentado, que trae sombrero, es el Old Man Logan. Ok. Es ese, esa persona debe ser un monstruo. <laughs> la que no a Henry Cavill. Sí, pues. El, el, ya, sí, sí, el vuelve bien chaparrito, sí, también. Ah, claro, el de la portada de Hulk. Ah, el de claro. la portada de, porque le, se, le hace así a las garras y ah, se ve y se precisamente ve oh, este cómic. Tiene que correr Deadpool porque dice, no, manches, aquí me sí, va no, a Sí, no, no, aquí, aquí, bye, bye, sí, sí claro. Claro, claro. Gracias, producción. si producción, te digo que. Sí, me faltaba un dato, yo sabía qué era, pero no se acordó. Me falta un dato de la vértebra de la columna. Es que no nos dato, está oyendo, pero bueno. Sí. Entonces, este, esos, esos cameos fueron una chulada. Al fin Wolverine, Deadpool se topa con el con un Wolverine que dice este sí me puedo llevar, aparentemente, que resulta ser este que tenemos aquí encima. Uh -huh. Y es todo el. <laughs> Voy a trabajar, un placer escucharlos un rato. Gracias, Will. Gracias, gracias estaba por pasarte un bien. ratito. Suerte. Entonces, el. <laughs> Se me fue la hebra. El y Wolverine, este. este Wolverine. Sí, que estaba más ebrio con que Espeño. una cuba. Y pues hay, hay, vamos a ir desarrollando a este Wolverine, ¿no? Que resulta ser que es un Wolverine que ha perdido a todo el mundo. Es que no tiene a, a nadie. Historia. Sí. Que todos, aparentemente todos los X-Men se murieron cuando él no estaba o alguna mm -hmm. cosa así. Y él sí, se culpa es que él por se eso. Se había ido de briago. Sí. Entonces salió y ya sabemos que los X-Men siempre han tenido broncas con los humanos que no aceptan que haya humanos evolucionados. Sí. Entonces atacaron la mansión Escuela Javier y pues valieron todos los X-Men. Esa batalla debería de haber sido digna de, de poderla ver, caramba. sí ¿Cómo sí, 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 chingados sí. matas a todos los X-Men en su mansión? en su no. casa bueno la, como dice Colossus güey a cada rato la mansión explota la mansión que explota te ah, hace no. fuerte p puedes <laughs> eh, destruir la mansión pero destruir a la mansión a los X-Men sí no Manches sí los hizo y, caca, y a todos caca, o sea, aparentemente uh -huh. entonces eso eso es algo que me gustaría ver en pantalla sí sí a sí, aquí sí también hubo personas que decían ay no Manches o sea como que se perdían es que no quedó claro cómo, cómo es que que si él no estaba, se murieron todos los X-Men y después él se culpa. Güey, quedó clarísimo. Pues en el universo de variantes del universo, de, sea, que el universo de variantes, pues, ¿qué, ¿qué qué variante no quieres que cambie, o sea, vas a encontrar alguno que falló como Wolverine, exactamente. Claro. Y, y lo que también falla este mismo Wolverine es que perdió tanto su control y fue tanto el impacto de, de sus seres queridos, porque los quiere, aunque él diga sí. que no, o actúe de otra forma. Fue tanto el impacto de perder a los X-Men y a Charles que este güey mató a las personas. Sí. O sea, lo dice, perdió la cabeza y se fue contra el, contra quien veía. Sí. Sí, y eso es, no es este. ¿Y qué? Yo entraría sigilosamente, entraría sigilosamente y, los y los voy degollando. Erika, ¿todo bien en casa? Eh, eh, está muy difícil entrar sigilosamente porque... Es que está cabrón, sí. Eh, ya ves que hay diferentes poderes, diferentes cosas, entonces, híjole, lo veo difícil entrar nada más así. Y más, siendo humano, digo, igual y tenía sentinelas o, o quiero pensar yo que algo más. Solo que les caigas desde el cielo así, los apachurres y los vayas no, matando ya, está, está ya estando ahí, bien. es que está cabrón. El chiste es que los matan, güey. Eh, y, y Deadpool decide usar a este Wolverine para recuperar el ancla de su universo, ¿no? O al menos esa es su lógica. Uh -huh. Esa era la lógica de recorrer a varios Wolverines. Lo lleva con Paradox y a la mera hora sabemos que realmente Paradox está trabajando fuera de la ley, fuera de supervisión de sus jefes. Ándale, así mero. ¿Y qué pasa? Que los podan, güey. Y van a dar los dos al vacío. Y en el vacío me pareció una cosa súper genial que en este vacío eh, que yo pueda hacer grandes cosas como el asesinato. <laughs> no lo hagas, por favor. <laughs> Mira, creo que, por supuesto, podría ser capaz, pues no lo intentes. pero no lo intentes Así y no quiero bien. que seas capaz. Así. Sé que podrías. Pero no quiero que no lo... dudamos, no dudamos. No dudamos de ti. exactamente, no dudamos de ti. Puede ser, no, como dice Barbie, lo que tú quieras uh, hacer. Sé lo que pero sé, por lo favor, que quieras. no lo hagas. <laughs> Exacto. Entonces, este, este vacío me gustó muchísimo, porque no se siente tanto como el de Loki. O sea, es que, ese exactamente. no deja de ser el mismo, creo yo. Uh -huh. Pero no se siente tanto como el de Loki, güey. Uh -huh. Porque se siente el vacío que de que se ha llenado con las cosas de las películas de Fox. Es que es eso, exactamente. Que ahora no han no llegado solo, a nada. No solo con las películas de que no llegaron a nada con uh -huh. Fox o que hizo Fox, sino que hasta la misma Fox. No, sí, o sea, es, está el logo de Fox ahí. Es, está el logo de Fox y dices, no manches, este güey qué pedo. Sí, 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 tiene toda la lógica que está ahí, pero eso sí, de no mames, te pasaste sí. de riata, güey. Mm -hmm. <laughs> Entonces. Eh... Y, y ese es mi punto también, el que dije que iba a mencionar desde casi iniciando. Ajá. Eh, que, que está muy cañón. Porque aquí mismo esta película es para decirte, güey. Aquí están las películas que hizo Fox, que todos. Te digo, como también dije en el principio, todos recordamos con cariño porque fueron las primeras películas, porque vimos los primeros superhéroes pasados de los cómics a películas live action y todo este tipo de cariño que tenemos. Aquí están. Sí. Sabemos que están. Van a estar en el vacío porque van a estar ahí, pero ya no van a poder continuar. Ya no van a poder ser. Ya no van a poder estar ni verlas como estaban. Sí, no, van antes. no van a coexistir. Ya no van a coexistir. Están en otro lado. Están en un vacío. Están en tu corazón. Pues ya no se van a proyectar acá. Sí. Todo, todo, todo eso quiere decir esto. O sea, es tan pinche chula esta película. Tan bonita y triste al mismo tiempo. Bonita y triste que tiene esta paradoja que te está contando. Te lo está escupiendo a la cara. Y, y, y después ya lo entiendes, ¿no? Ah, pues claro, ya estos personajes que amamos, queremos, aunque sean películas que no nos hayan gustado, como Electra, que la neta carece bastante, Blade, que también tiene sus defectos, cosas, películas así. Yo vi no Electra en el van. cine. <laughs> ¿Qué pasó? Yo vi Electra en el cine. <laughs> Ajá, exactamente, que pues no, van a ser películas que pues ya no van a volver, ¿no? No es sí. ¿por qué? Porque pues aparte fue Fox y ya lo adquirieron. Entonces, no lo hizo Marvel. Ahora ya entramos al universo Marvel. No va a pasar como Daredevil que lo hizo Netflix y que ya lo adquirió Disney. Y sí, que lo ya rescató nos, Disney. Lo rescató a Daredevil, que posiblemente. A Punisher aparentemente. A Punisher, exactamente. No va a ser ese caso. Acá sí. sí ya fue. Muchas gracias. Le vamos a dar un digno cierre a, a la mayoría de todos estos personajes. Que vimos, uh -huh. pero hasta aquí llegaron, perdón. <laughs> o sí. sea, to todo eso engloba esta película. Sí, 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 sí porque es que es eh, bueno, ahorita, ahorita vamos por allá, porque si no me voy a adelantar y no quiero llegar <laughs> tan rápido a eso. <laughs> Entonces, este me, también un, 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 otro cameo, no de Wolverine, pero que tenemos por allí. Que viva Daredevil que viva dardevil sí sí qué buena peli a mí me gusta mucho la de, la de ben affleck <coughs> o al menos a mí me gustaba mucho todavía me gusta eh, en el vacío tenemos también que se topan con chris evans Evan, coolísimo que tú, tú dices ah huevo güey y es una variante del capitán américa <laughs> porque este tiene un trapo como que con los como rojo exactamente sí. rojo y, el, el y traje se ve azul. Azulito. Sí. entonces dices no, no creo, sí. híjole, puede ser una variante o es, es, él, es el Capitán o no, América. O qué? Ah, exactamente, sí. Sí. Te la crees. Y todavía dice: Ok, lo voy a decir. Sí, bien prendido, sí, sí, sí. Avengers, Assemble, ¿no? Y, y este, güey, ¡llamas a mí! En cuanto dijo: ¡Llamas a mí, güey! ¡Es Johnny! ¡Ja, y empieza a volar el cabrón con llamas, güey. De... ¡Qué buena onda! ¡Qué buena no, no, onda! No, no, no. Estuvo buenísimo. Sí. Y, y llega, y, más, y además que, ajá. Que, que, que. Que sí también, te, te das cuenta desde antes que huele porque habla diferente. Creo eh, que se le no, sale unas X. Sí, no sepa sé, alguna palabra. Exactamente, que no diría el cap per se. Pero ya es hasta más adelante porque todavía hasta le dice no diga Wolverine dice alguna cosa así de que ese pendejo ¿Quién, alguna cosa así eh, no no digas esas palabrotas delante de él que no es que no le gusta el lenguaje uh -huh. este y es hasta que ya empieza a volar y a hacer cosas que ya dices ah ok, no mames es, es este Johnny Storm no es Johnny Storm de la película de 2000 qué diablos es dos tres o algo así no 2003 creo que es y este, que es porque fue por mucho tiempo también licencia de Fox, los cuatro, los cuatro fantásticos, que ya ahorita ya recuperaron con todo, ¿no? Y este, y además en ese vacío también nos llegan. Sony, escuchaste que recuperó <laughs> Disney y Marvel, las licencias. Por favor. Sony va es una... a estar más difícil que una los licencias. No, 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 no. Para Disney no hay imposibles. <susurra> no hay imposibles, pero también el dinerito mueve güey, no hay imposibles eh, no, de, no digamos este, pingüinos hasta no ver frío o frío hasta no ver pingüinos sí, no Pero entonces eh, no ver tenemos pingüinos. que salen todos los varios, si no es que todos los villanos de las pelis de X-Men, ¿no? o sea sale Todd, sale Pyro sale Sabertooth, qué pinche es del 2005 la película ah, 2005, ay güey gracias gracias, gracias por el dato Oye, antes de que es? prosigamos, ahorita van a salir en pantalla. Ajá. Checaste este cameo. ¿Alcanzas a ver la imagen que está ahorita? Hasta el fondo, al lado del de logo de. Lo voy la a acercar. Es un camión. Ajá, un camión. ¿No cachas de dónde tenemos este camión? Uh, uh, Moon Knight. Exactamente. Es con es el que. Es el camión donde estaba de... huyendo Moon Knight. <risas> ok <risas> o sea, es que varios de los de vehículos sí, varios de los vehículos está el vehículo de Red de School de los cuatro fantásticos de los cuatro fantásticos. ¿Cuál? Oiga, ah, o sea, sí, el, ca el carro de Red School. El sí, carro es de Red School, pero está pintado como uno de los carros de la primera película de Tony con llamitas y negro. Ah, sí, 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 sí. O sea, te digo que no manches. No puedes pestañear, estornudar o voltear tantito a comerte una palomita porque te perdiste algo. Oye, las secuencias de pelea, qué buenas oh. son cada vez que pelean Wolverine y Deadpool entre ellos. Dios mío. Está qué buenas buenísima. están. No, 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 chulísima. Este, pero volviendo acá, se, se, se salen todo, todos, hasta donde yo vieran todos los villanos de los de las pelis de X-Men. Uh -huh. Igual, excelente referencia. Creo que lo único que repetía era Pairo, porque todos los demás ya son otros actores, y, y sale Ay, por y ahí. Sabertut. No sé si era el mismo actor, güey, según yo, no. Era el mismo de la primerita, ¿no? Se ve igualito, pero según yo, no es el mismo actor. O sea, a lo mejor este me equivoco, puede ser que ahorita le revise, nada más, déjame ver, pero según no esto yo es... debe de ser. Puede ser, puede ser. No lo descartemos. Porque Pero si lo, te, lo que tiene cambiarlos de personaje, pues mejor no lo traigas. No, porque lo que estás haciendo de nuevo es despedirte de todos los personajes, güey. Porque sale, sale, sale Lady Deathstroke, sale uh, sí, aquí ah, dice, la jefa mira, de los Morlocks. Tyler Maine, nacido con Ajá. el nombre de Daryl Caralot, eh, es okay. un actor y ex luchador profesional canadiense. Ah, otro canadiense. Ah, ok, ok, ok. Es conocido por interpretar a Michael Myers en los remakes de Halloween, bla, 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 y a Saber, dientes de sable en X-Men. Ah, ok. Pues así es el primerito. Ah, pa, 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 ok. No, pues sí. Sí, repiten entonces varios. Te digo, no, uh -huh. no todos, porque, o sea, Lady Deathstrike o de sí, Deathstrike, Strike, Ah, oh, la que se le hacen las uñas largas, güey. Ajá. Uh -huh. Este Calipso, no. sí, no, no son. No ah, son Juggernaut tampoco es. Eh, varios de los que son de fondo, no repiten, güey. Sapo. Yo Sapo creo que sí. Tampoco, no, no es Ray Parker. ¿Segura? Sí. A menos que diga otra cosa, pero de verdad te juro por Dios que según yo no repetían varios. Aquí dice que sí. Sí, repite. Aquí dice Kelly, who que es la que está saliendo como Lady. Lady The strike? strike. Dice que salió en X-Men 2. O sea que mm, es la mm, misma. Mm, a ver, mira, los personajes del vacío ah, que trabajan para Kazanda incluyen. Sapo, Ray Park. A ver, ¿qué dice Ray Park? Ah, bueno, sí, Sabretooth sí es. Mira, a Ray Park. Es el de Dark Es Dark Maul, sí. size ¿A poco sale Bullsize. Y dice que también Sapo es el mismo. ¿Dónde está? Espera, no lo veo eh, Blob. Billy Clemens, el ruso. Te okay, digo, okay. A, mí no, a mí no me haría sentido traer el personaje si no ibas a traer al mismo actor. Como me hubiera pasado. Mira, con en. Eh, a, más adelante. A Juggernaut no, no lo repite el mismo actor. Es otro. Ok. Fue interpretado por Vinnie Jones. Y en la otra película era otro. Vea, bueno, o sea, puede ser que sí, pero al menos. Yo sí caché a Sapo, a Lady Deathstrike. Y otro más que dijimos. A Sabretooth. Eso sí se me hacían igualitos. No, pero. <laughs> espera. Espera, espera, espera. Lady Deathstrike, según yo tampoco es ella, ¿eh? Nah, pues, eh es sea, otra actriz. Ya veremos. No veo a, ay, no veo a Todd. No me sale por aquí Todd. Bueno, sigamos entonces. Sí, sí, Creo sí, que sí. Eh, la que la que me interesa más es esta Cassandra Nova, uh -huh. que luego luego. Hey, buenas, August, ¿cómo estás? Perdóname, estaba leyendo Hablamos por acá. Eh, que me, me acuerdo que cuando la anunciaron, todo el mundo dijo: ¿Qué? ¿Cómo que gemela de Charles Javier? Uh, pues sí, ya sabes que por todo van a protestar. Piensan que aquí se lo están sacando de la manga muchas cosas y no en todo, todos los aspectos pasa. La mayoría uh -huh. sí están basadas en los cómics. Sí, todo, casi todo, güey. Mira, ella es una Momudral. Lo que quiere decir que es una forma de vida parásita que nace sin cuerpo en el plano astral. En mi perra vida, había escuchado yo eso, pero tiene un término. Hasta para eso hay término. En mi perra vida. <laughs> en mi perra mi vida. vida. Dios, bla, bla. <ríe> <ríe> pero aquí, okay, perdón. Está a full la charla, se entiende. <laughs> sí. Entonces, eso, eso es eh, Cassandra. Aparentemente, o oh, hasta donde yo había escuchado también como que no tiene no tenía un cuerpo físico, pero sí llega después a tener un cuerpo físico, porque claro, ahí la tenemos, pero no sé en qué momento o cómo carajos intenta asesinar a Charles, como dice ella. Es que, que en el vientre estaban intentando Cassandra asesinar se a Se pelean, Charles, sí, se pelean. Pero así. se pelean y el que intenta asesinar a Cassandra es Charles. Sí, él la, la separa, ¿no? Como que Ajá. la manda lejos y... Ya por ahí fue a dar Casandra. De ¿eh? hecho, ella queda atorada en una como pared. O Ajá. Sea, eh, está sí, muy por eso, extraño tiene, eso tiene lógica que esté en el vacío, ¿no? Que, porque. Exactamente. Pues en las películas no lo hemos visto y en los cómics es como que está difícil entender cómo carajos uh -huh. existe ella. Pues está en el vacío, ¿no? Charles la mandó miedo? para o sea, allá. Eso ya se veía. Ya lo veía venir. <laughs> Entonces, dijeron lo mismo de She-Hulk, dijeron lo mismo de tantas cosas. Y mira, este, perdón, en 2009 eh, fue clasificada como la villana 50 de los cómics, más, de los más grandes cómics de los de todos los tiempos. Villana 50, güey. Yo, yo ni no tenía, te soy franca, yo no la conocía hasta que sí. la anunciaron, que ya me metí a buscar y dije, ah, oh, ok, 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 ya vi, de dónde viene, pero no tenía idea, ¿no? Y me, lo que sí me gustó muchísimo es esta onda de sus poderes que son como que intrusivos en la cabeza de las personas, es que pero literalmente los, los manosea, ¿no? Tiene los mismos poderes que Charles, pero ella, a diferencia de Charles, tiene que meter los dedos o tocarte para ya leerte la mente. Sí. Y Charles es como que desde lejitos. Sí. Sí, ella es como, me parece que se dice empático, no me acuerdo exacto, que es el, el tener eh, contacto con las cosas para poder sentirlo. Uh -huh. Y Charles, no, él es tele, de, telépata, telépata, que es desde lejos. Entonces, es. Este... Porque también aquí Cassandra pa pareciera ser más hasta más poderosa que Charles, porque esta vez como trata a Wolverine, de que sin Ajá. tocarlo le lo entierra en el piso y le hace un montón ah, de Ah, bueno, cosas. Sí. sí. Pero sí, Charles ya, también puede mover los objetos no y hacer cosas. No, te, oh, no. Eh, Charles no tiene telequinesis, que es mover las cosas con la mente. Déjame ver si encuentro aquí las habilidades. Eh, 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 eh. Aguanten, aguanten, aguanten. Poderes y habilidades. Mm, generalmente se ven obligados a eh, ¿Qué? los mumu, ay Dios, el nombre, mumudrai, generalmente se, se ven obligados a luchar con la mente de su anfitrión por su, por un cuerpo. Sin embargo, dado el gran potencial del genoma de Javier, junto con los aspectos de la mutación ADN de, de un madre revenant, Cassandra no pudo construir su propio cuerpo desde cero. Bla, 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 bla. Eh, tiene todos los poderes Mumudrai mu, mu promedio, que son la manipulación astral. Ah, mira. Oh la posesión mental y la alternancia genética sus capacidades telepáticas son tan avanzadas que pudo ocultar su posesión del cuerpo de Charles Javier durante bastante tiempo a pesar de interactuar directamente con considerables telepatas como Jean Grey Emma Frost y Steve Stepford Cucos ah que las cucos al mismo tiempo Cassandra también puede manipular el ADN que ha copiado para para que actúe como un factor de curación rápido o para imitar la voz y el ADN de los demás. Ah, oh, güey. O sea, uh -huh. además, este como que puede clonar ciertas partes, ¿no? O sea, uh -huh. Ciertos eh, atributos de los demás. Uh -huh. Qué locura. Sí, sí, está muy cañona. ¿Puedo, puede ordenar por voz, usando la voz de Bolívar Trask, a los sentinelas. Ay, cabrón. <laughs> Ay, cabrón. No, pues está no, a, cabrón. Acá en la película queda clarísimo de que no la vencen, o sea, ella decide no matarlos. Sí, es una amenaza, o sea, super, es una súper fuerte amenaza. Uh -huh. Sí, sí la vez, si la ves, si la ves desde ese punto, es así de ay güey, ya valió madres. Este la única forma que tienen ahí es que huyen, básicamente, porque si no nos quedamos mucho tiempo en esto. Que los dejan, o sea, que los dejan huir, sí, insisto. Eh. Ah, Hasta bueno, les abrió matan a Johnny. El sí. Y todo. Pero, no, 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 pero matan a Johnny, ellos escapan y van a buscar a la resistencia en las orillas, que resultan, siendo, resultan ser eh, Laura, que es X23, Electra, Este Gambit y. Blade. Uh -huh. Y cuando los ves entrar, oh no, manches, por Dios. No, no, no. Oh, por Dios. Lo dije varias veces y lo sigo insistiendo. Nerdgasmo. Nerdgasmo, güey. Totalmente. Toda la película. Toda. Desde que sí. inicia. Desde, desde el intro de que, que salen las letritas de Marvel y Ryan Reynolds. Tara, tarara, 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 tarara. O sea, desde ahí dices, no manches, ya no puedo. Sí, pero cuando salen estos tres, cuatro personajes. Ah, no ahora. Yo, yo estoy muy molesta con el último tráiler, porque en el último tráiler te pusieron a Laura. Y a mí me. me no sé, la encabronada que me di. Porque dije, ¿pero ¿para qué? chincuetes, faltando cinco días para que salga la película, sí, me es avientan eso. Spoiler. ¿Por qué fregados? ¿Podría haber yo llegado a disfrutar tan feliz de que saliera IX23? ¡Ay, no! Tengo que llegar ya sabiendo. Chinga a tu madre, me marketing de Marvel. Así te lo digo, güey. Chinga a tu madre. Qué molesto, güey. Ahora, este, este. Este grupo de shock, por decirlo de alguna forma, que, qué buen. La verdad, ya que los ves, si sí dices qué buen armado ¿Qué hicieron equipo? de. No, qué buen no equipo, güey. Y todavía digo, nada más porque. Uh... A Antorcha humana se lo echaron antes, pero también ahí andaba. Ahí andaba también, sí, sí, sí. Que además, eso de quién mató a. ¿Dónde está Johnny? No, ay, no, es que vimos cómo lo mataban. <risa> 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 se pasó de riata, pinche Deadpool, eh. <laughs> Tú lo echaste de cabeza, cabrón. ¿Qué? Ay, Dios mío. Y, este, y además también mencionan a Punisher, ¿no? Que si no mal recuerdo, mencionan a Punisher. Esa, esa bazooka de dónde la sacaste, me la dio mm -hmm. Punisher. Ah, cabrón. O sea, también allí estaba Punisher. Estaba también Scarlet Witch. Ah, bueno, tienen una Scarlet Witch en el también techo, también sí, es cierto. El techo de la cueva donde están escondidos, ahí hay una Scarlet. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, pues no, es ese equipo. Todo, todo, no, 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 no manches. No mames, sí. En el agua, eh, eh, que ves que hay como agua, Ajá. me parece que por ahí se ve algo también. O sea, en toda esa habitación hay tantas ah, sí. cosas que, que me atrevo a pensar que en ese charquito que tenían, hasta pueden decir que sale el Fénix. <laughs> Todo podría pasar, ¿eh? Todo podría pasar. <laughs> Ahora, el. El plan ya después es toda la chingada. Ay, el Deadpool perro, el perro full como Dog es Dogpool, Dogpool, Dios mío, es un caos ese perro. Y además es hembra, así que Dios, debe ser Es ser lengua, de la hace como Venom. Es que es una lengua como de tres metros, o sea. Sí, no manches. Está, decía mi abuelita que tiene, tendría la fealdad de la eh, tendría la belleza de la fealdad. Sí, sí. Mejores palabras no pueden existir. ¿Verdad que no? Ay, ¿qué, ¿Qué crees? Me ¿Qué? enteré que Ryan Reynolds amó tanto a la perrita que la quiso adoptar. Y le dijeron que no. Le dijeron que no. Pues que sí, no, claro favor. que no. Pues ya tiene pe ya tienes dueño, no mames. Sí, pues, y, la y al parecer, pues supongo que la trata bien, si ¿sí, no, pues... Pero sí, sí la perro, quiso adoptar sí. después de eso, se enamoró y pues no. Y le dijeron... Lo siento, es que ya, ya, ya tiene dueño, güey. Sí, sí, pues sí, sí. Entonces, este. Ay, Dios mío, ¿cómo. Ah, claro, llegan a, a, la, a la conclusión de que tienen que ir a tomar el casco de Juggernaut para, uh -huh. para parar los poderes de Cassandra, ¿no? Entonces, ese es el plan que arman. Con ah, los pero otros. Antes de llegar con los otros, ven a otra variante de Deadpool, ¿no? Ah, sí ven al Dogpool y al Nicepool, ¿no? Al Nicepool, ajá. Que es súper importante nice para pool. la trama. Uy, sí, güey. El Nicepool, que también puede romper pared, cuarta pared y sí, trae sus no pistolas mancha. de oro. Pero es importante para la trama. Les presta su Honda, Odyssey. Ajá, sí, su carro. Aquí sí se vieron bien descarados a cada rato. No, es que que eran el Honda, la Explorer no sé qué es el mejor Explorer que el de no sé el... qué, sí, 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 sí. y no sé cuál ah, y sí, dices, ah no manches tanto pinche comercial quedó bien o sea, porque están mamando güey exactamente o sea. pero pero pues sí qué chido que le, también supongo que les pagaron <laughs> claro pla pagas para que haya esos anuncios Exacto, y, y muchas gracias a estas dos marcas que además les agradecemos la casualidad ajá que mi mamá vende esas, vendió Honda. <laughs> no más. Y no solo vendió Honda, estoy súper orgulloso de ella, pausa aparte. Yo digo que fue la mejor vendedora de autos de México. ¿Por <laughs> qué digo esto? Me baso en este fundamento. Mi mamá trabajó en Honda satélite, se llama uh -huh. satélite, aunque no esté exactamente en satélite, está uh -huh. por Santa Mónica. Bueno, esta Honda satélite fue la mejor Honda. De a nivel nacional, a nivel México, Ajá. y mi mamá era la mejor vendedora de esa Honda. Ah, no, pues se, sí. no encuentro fallos. La, sí, mi mamá era la mejor vendedora de México a nivel Honda. Mi mamá, sí, bravo, bravo, bravo. <laughs> sí, pues sí, güey. No, no encuentro fallas en tu gráfica. y ahora Kia hasta arriba güey no uff no sabes está también en una de las Kias que más vende a nivel por acá todos a comprar Kia Todo, por ahorita Kia okay. patrocina okay, sabes que yo estoy enamorado de los Honda eh junto y aparte estoy enamorado de los Honda va no, no tengo un Honda así que digas uy el más Honda patrocina eh, exacto Honda es ¿eh? ya viste aquí no pero bueno, era nada más así. Y ya. Entonces, Ahora, re, ¿ajá? Tienen este tipo de anuncios también, es muy curioso. Muy divertido, sí. Y, divide, y, y, y haciendo alusión a que las películas, muchas otras también, ¿no? De que alzan la, el tarro y se ve Pepsi o, ah, claro. o, o, o o se comen una Burger King o, o cosas así, este lo hace más alrededor, más descarado. <laughs> sí, claro. Y tenemos que, ya volviendo un poco acá, eh, que... Que Pyro tiene contacto con Paradox, ¿no? Es como que su hombre en el vacío. Ajá, es su hombre en el vacío. Pero ya te me estás saltando otra vez, mo. ¿Por qué? ¿Qué pasó de la pelea en, dentro de la Honda? Ah, ¿qué quieres hablar de no, eso? Qué buena manches, pelea. Es qué buena pelea. Descaca en el carro, pero qué buena pelea. No, no, no lo descacan tanto porque Toby arrancaba y lo, y lo movía. Ah, sí, 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 pero sí lo hacen pedacitos. Sí, bien después duros. ya lo hacen pedacitos, pero hoy aguanta. Sí. ¿Y qué tan buenos carros son haciendo. Este, ¿Cómo se dice? ¿Patrocinando? patrocinenos Que. Aguanta la pelea. Hay una pelea ahí bien chingona. Súper chida la pelea, sí. Ya que divertida. se cansan y amarran al Deadpool ahí en los asientos. Sí, <laughs> sí eso es sí, de no, ya, güey. Es si lo chido. amarran, no, hay, no queda de otra. Secuencias de batalla muy buenas. Sí. Te digo, la, 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 la pelea que se avientan. Cuando llegan al vacío y, la y esa pelea en el auto, uh, son muy buenas. Sí, no manches. Están excelentes. Uh -huh. Y luego todavía está la tercera pelea, que es ya más adelante con toda la bola de Deadpools. Oh. <laughs> sí. Hay un chingo de teas aquí. No, no, ¿Sí? no manches. Me doy cuenta. Entonces, ah, que este... está dentro de la camioneta. Ajá. <risa> <risa> no, está rayadísima, pinche pelea. No, no, no. Entonces, este, el, el chiste es que tienen este plan para ir a detener a Cassandra o ir a, sí, como a detenerla, no, que obligarla a que ¿Sí? los mande a, a la línea de Deadpool y la única forma es quitándole la cabeza, uh, el casco a Juggernaut y ponérselo a ella, ¿no? ¿Sí? Y tenemos de nuevo esta secuencia super chingona. Uh -huh. Con Blade, con Electra, con Gambito, Gambito. con Laura, peleando contra, contra todos los villanos de las películas de los X-Men, que está increíblemente chingona, güey. Mamá, mamá. Increíblemente chingona. Sí. Y ahora sí tuvimos, o sea, más allá de que acabamos de ver a, a Gambit en, en la serie de X-Men 97, este, este Channing Tatum como Gambit puta madre qué bien se ve güey pero no qué sé. buen qué buena presentación del personaje a mí me encantó eh, bromean mucho con lo de su acento y que no le entienden y que no sé qué tanto. ah porque Deadpool está mamando güey ajá pero sí 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 está bien está o sea no, yo pensé que iban a hacer como un chiste de ah y salieron y se murieron ah, porque ¿sí? luego también ha, ha llegado a pasar que usan estos personajes de cameo, eh, voy a decir, Pietro, uh -huh. para que digas ¡Oh, wow! Es el Pietro de las películas de X-Men, porque tú sabes que es la, el, el personaje. Es el pinche mismo actor. Y los de la producción sabían que tú sabías. Y te lo pusieron para pendejearte. <laughs> no para que disfrutaras del personaje, no para que dijeran ¡Mira, sí, acá está! usaron para pendejear al público y yo tenía miedo cuando en cuanto salió Electra Blade y Gambit dije ay dios mío a ver si no nos pisa algo les cae un satélite de la nada y se mueren en el primer impulso que van a dar dios mío no no acá llegaron y eran Electra eran Blade y Gambito repartiendo caña por todos lados güey gracias a dios Sí. Porque era la, el cierre para estos personajes que merecían de menos un cierre. No sé si sus fans, los actores, yo, me, quien sea, merecían en ese cierre y uno de ellos ni existió. Y por eso me gusta más, güey. Yo me acuerdo en ese Comic Con, creo que fue de 2014, 2013. Ahí hasta su playera de Gambit. Sí, el güey estaba puesto y dispuesto para hacer gami. Y los fans estábamos ahí, así. ¡Claro! Un ¡Venga, papá! Yo, yo me acuerdo clarito de esa foto donde estaban todos formados. Ya, sal, ya habían anunciado a Brie Larson como capitana Marvel. Ya habían anunciado chingos de cosas y pusieron a Chaining Tatum, eh, Vamos, que fue creo que en la, en la, en la, en la, en la presentación de Fox. Uh -huh si no mal recuerdo. Pero, güey, o sea, todo el mundo se quedó, oye, y la película de Gambit, y la película de Gambit, y la siguieron estirando, y estirando, y mandando más atrás, y más atrás, y pues se quedó en el vacío. Uh -huh. Y de verdad agradezco enormemente que lo hayan puesto, güey. Porque es un proyecto que yo quería ver, tú querías ver, muchas Ay, personas yo sí, queríamos yo no ver. Quiero ver, o pues, sea. Ah. A mí me deben mucho lo, las películas de superhéroes, la neta. A mí en lo personal me deben mucho. Pero ya vendrán, ya vendrán, tranquilo. <risa> <risa> ya vienen, ya vienen, calma. <laughs> Entonces, es eh, yo te digo, yo agradezco mucho que lo hayan puesto porque perfecto, güey, me, me mamó, me no, súper encantó. Lo agradezco. No, no era, te digo, insisto, no era de mis actores que yo hubiera preferido. Para Gambito, pero siento que no lo hizo mal. Uh -huh. Siento que quedó bien. Y ver a un Gambito ya peleando también de nuevo, porque ya lo habíamos visto en Orígenes, ¿no? Como, como sí. me comentas. Ya lo habíamos visto ahí. Y ahora de nuevo, pero ya con su traje clásico. Uh -huh. El traje no está tan bonito, pero ya era el traje clásico, ¿no? Uy, a mí me encantó. No, a mí no me gustó. No sí, sé, pero... yo, lo, yo lo vi y dije, ¡ah! Y es justo como me imaginaba está? que sería Wall, este Gambit, güey. De verdad, no tienes una idea de cómo me gustó. <laughs> en serio, en pero, serio. Wey. Y ya lanzando cartas, cargando las. Sí, su su bastón, güey, todo. Sí. O sea, güey, por favor, ¿qué es esto? O sea, de verdad. Y ese es. grupo tenía para pelear con cualquiera. Salvo Cassandra, que esa así ya se pasaba, ¿no? O sea... No, no manches, o sea, sí. ¡Ey, miras, buenas, buenas, buenas! <laughs> Gracias. Entonces, sí, este. Ah, espérate. Y, y, y antes de que nos vayamos más para allá, la pelea con. La, la conversación con Laura. Me gustó muchísimo la conversación que tuvo eh, Wolverine con Laura. Uh -huh. Porque también fue como que un cierre que no les dieron chance de tener en la peli. De ella ya crecida hablando con él, diciéndole, pues, well, güey, gracias, este, tú salvaste. Yo sé que no eres tú, pero a mí Logan me salvó. Y yo, y yo pude crecer y hacer tal cosa y vivir tal cosa gracias a Logan. Porque ella también eh, en la película de Logan está más chiquita, sí, este, claro. tiene sus traumas, o sea, va saliendo de sus traumas de que estaban encerrados, sí. de que los están persiguiendo, los están matando. Entonces, no, 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 no tiene ese tiempo, como dices, ese momento de razonar y de pensar, güey, este güey me ayudó un chingo, ¿no? Sí. Y ya hasta acá tiene esa oportunidad de, pues no es el mismo Logan, pero para ti lo estás viendo es casi lo mismo. Uh -huh. Entonces, pues sí, sí estuvo chido ese, ese Y momento. además, Dafne, mis respetos, <laughs> en serio que mis respetos como, como X23 me encanta, güey. Es sí. genial cómo pelea, cómo se mueve, como también ella hizo suyo al personaje. Es 10 de 10, güey. Uh -huh. 10 de 10. Este luego, ¿qué, qué más seguimos? Que esta eh, Cassandra lo, ¿no? logra, bueno, les abre, les abre el, el portal y van a dar con Paradox, pero ella también se sale de este, del vacío. Sí, porque se entera era el, que el... Pyro era el contacto con, con, Paradox. con Paradox en el otro universo y se entera. Le pregunta a Pyro, o sea, a ver, dime, qué, qué ¿por qué le estabas ayudando? No, pues es que tiene una máquina así asado. Uh -huh. Y le entra el gusanito de, ah, ¿una máquina que puede hacer eso? Ah, Vamos a ver. Y, re, y va donde mandó a Deadpool y a Wolverine. Sí. Sí, 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 pero les deja ir el, el dogpool. <laughs> sí, el dogpool. De los besos que se dan estos dogs. No, no sé si se puso mermelada o qué, pinche Ryan Reynolds. No ¿Qué? creo, eh. Yo creo que No ese, paraba de dar besos el perro. O da besos a, a quien se deje. <laughs> sí Ay, Dios mío, su traje es una monada. <laughs> Ahora, cuando salen todos, eh, eh, salen ya este, todos los Deadpools porque Cassandra los trae para pelear con Wolverine y con, y con Deadpool. No manches. Eh, igual, qué buena escena, güey. Qué buena Santas escena. No, qué buena no, escena, no, no. güey. Cuando salen los dos del, del autobús en la parte de atrás y saltan en sus megaposes súper chingonas, la reina Deadpool, por supuesto, pero... Pero es súper genial, es como para hacer un wallpaper o algo de esa escena. Sí, ándale. Ahora Simplemente es genial. Obviamente no caché a todos los Deadpool, porque son, son muchos. Son muchos, igual y metieron nuevos y todo. Sí. Pero viste que uno tenía un logo como escocés, irla este, irlandés, algo así? De Gales, es un dragón. De Gales, sí. Es del equipo del que es dueño Ryan Reynolds. De segunda <laughs> o tercera división. Del, ¿cómo se llama? Hexhammer. Hex, Hammer. Sí, 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 sí. Tiene un la, equipo. La neta, yo no lo cachaba exactamente el logo del equipo ni nada. Pero se me hizo muy raro ver este Deadpool con ese logo. Dije, A ah, ver, es, ya, ya. es galés o qué, qué, es, qué, qué show con este Deadpool, ¿no? Sí. Y ya investigando... Me, bueno, ya, ya encontré que es el logo del equipo de Ryan Reynolds con alguien más. Mm, lo que pasa es que es el logo de ese, de ese equipo. Bueno, puede ser que sí sea, ¿eh? Porque es que el que yo, como yo lo vi es la bandera de Gales, uh -huh. porque es un es un el, el fondo es verde con blanco. Y un, sí, y un dragón rojo en medio. Esa es la bandera de Gales. Mm, déjame ver de dónde es la, el equipo de, de Ryan Reynolds. Mira, equipo. O, o puede ser una alusión. Ah, es que también es verde con blanco y rojo y tiene dos dragoncitos. O sea, se parece. Mm, es que ese, te digo que se llama... Ah, ¿Cómo se llama? Ah, Grexham. Grexham, ajá. Grexham o algo así. Grexham. Que por cierto también se convirtió en dueño del Necaxa. <laughs> eh, de ahí vidas. no están dueños, o sea, está compartiendo la propiedad con varias personas más, varios famosos de hecho. Sí, Salma Hayek también. Salma Hayek y esta Eva Longoria. Ándale. Eh, este. este ah, no, Sí, 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 está Eva Longoria, no Salma, Salma no, Salma no. Sí, no, es Eva Longoria y Mesuto sí. Lo que pasa es que el, 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 el uniforme del Grexham es rojo. Tienen un uniforme alternativo que es verde con rojo, pero es una línea hacia abajo, güey. Déjame ver dónde está el equipo. O pues debe ser como uh, 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 que un, un, un guiño nada más, ¿no? O sea, rápido. Obviamente no iba a poner es el informe Es Gales, el equipo es Gales, sí, sí tienes toda la razón. Entonces, Entonces sí, esa es esa es, es alusión una totalmente a. Ahí. Sí. Ahora supiste, supongo, que ya la Lady Deadpool claro es su esposa. Sí, es su esposa. Blake Libres. Li, 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 Blake. <laughs> sí, eso. <laughs> esa mera. Lively 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 ah, Espera, déjame llegar a Blake Lively Sí uh -huh. Güey, estuvo casado con Scarlett Johansson También, nada más para que lo sepan <laughs> Qué espanto Y con ella está casado Con Blake está casado desde 2012 Tiene cuatro hijos y acaban de tener el, el, el chiquito y, y por eso le dice: Ay, es que acaba de tener a su bebé y está tan delgada. Uh -huh, exactamente. <laughs> sí, son mamadas, güey. Pero, sí. o sea, es que salieron un chingo de Deadpools. Yo no los reconozco a todos. Reconocí a la Ahora, cabeza. Uh, uh, perdón. No, no, no. Un dato también importante es que ella también sale en linterna verde. Sí. O sea, está, se la trajo también. Dijo: Ah, ¿Sí? pues es pues, mi esposa, es acá, necesito esto. Órale, ¿y sabes a quién más se llevó? ¿Cómo um, se na. llama? Kidpool o Kit? Ah, le, sí, Kidpool. Es su hija, una de sus hijas. Sí, sí vi que era su hija. Entonces, pues está chido, ¿no? O sea... <ríe> sí. <ríe> pues sí, anda jalando. Igual este eh, Chris Hemsworth eh, en la última de, de Thor puso a su esposa, puso ah, a, sus, no a una de sus hijas pues igual, güey, todo el mundo anda poniendo a todo el, por todos lados, vuela de pues Nepo bien. Babies. <laughs> pues sí. Pues ya que. La Entonces, cabeza está genial de ver. Sí, la, eh, la cabeza es este, ah, Midas está haciendo un raid. Ay, gracias, Midas. Muchísimas gracias. Hey, a todos los que lleguen del raid, no se desconecten. Estamos charlando bastante a gusto. Quédense, por favor. Sí, estamos aquí platicando de Deadpool y Muchísimas Gracias allá, Midas. Midas, sí, Midas, Midas Belmont TV. Muchas gracias. <laughs> gracias, gracias así. No, Entonces, gracias a ti por convertir nuestra nuestro video en oro. <laughs> sí, todo lo que toca lo hace oro. Entonces, este tenemos a la cabeza que según yo es la cabeza de los Marvel Zombies o al menos eso es lo que yo siempre he entendido que es la cabeza de Marvel Zombies. El Kidpool el, el vaquero, el de Gales, eh, Lady Pool. Decían unos que, que por qué no salía Gwen Pool, pues porque no es variante tal cual de Deadpool y ni siquiera es tampoco como que variante de Gwen Stacy. Es rara Gwen Pool. Sí, es, es es eh. este, hubiera estado chido verla, porque no quita, pero pues no, no salió, ¿no? Y, y wey, son un buen, son como 50 Deadpools diferentes. Veinte son igualitos y tres son vaqueros. Y el nice pool tan importante y el nice para pool. la historia. Ay, qué mamada es. Oye, pero ¿y no te estás regenerando? ¿Regenerarme? Y, ah, ¿no te regeneras? Otra vez lo pasa por enfrente de la balacera <laughs> para que se muera y quedarse con el perro y quedarse con las pistolas, güey. Las pistolas están chingonas. Están chingonas. A mí, es. en lo personal, no me gusta el oro. Ni, y mucho menos las pistolas en oro, pero están padres. Sí, o sea, se, este, se ve naquísimo, se ve súper narco, pero sí si ent si entiendes por qué. Pero, exacto, <laughs> sí, exacto. Y desde el principio las quiso, y así de, ah, no, pues sí están chidas. Así es. Entonces quedamos que eh, llega, ah, bueno, llega Peter, güey. Y Peter es al que, to que todos Peter. los Deadpool. Después de una escena de, de icónica también en el camión que, que ya estabas comentando, que, sí. que se empiezan a madrear a todos, los golpean a todos. Y pues se empiezan a parar todos. Saltan del camión, la riega de Deadpool se cae, y después de. No me acuerdo qué, qué, qué mencionan así de como, y estos no se regeneran o no, algo así, y empiezas a ver que todos se levantan. Todos se y paran, y yo, sí, sí, todos ves? se regeneran, todos se regeneran igual. Entonces no, este no, no. El, el ¿cómo se llama? Llega Peter y resulta ser que aparentemente por alguna extraña razón del un multiverso todo el mundo tiene un Peter o Peter mm. es muy famoso y todos los Deadpool se detienen a platicar con famoso Peter, famoso, y muy querido. Sí. Y le hacen caso, o sea, que es como digamos el Pepe Grillo de Deadpool. Ajá, es como su es un rockstar para ellos. Exactamente. Sí, Peter, Peter. Y ya, pues ¿Qué? se quitan, como siempre, la forma más estúpida se quitan de encima todos Oye, los de Entonces way. ahora. No sé si Ryan Reynolds conoce la canción, o nada más fue para los países de habla hispana. Pero su canción será la de Pedro, 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 Pedro. Hubiera <laughs> no. estado bueno sacar al mapa y bailar. Hubiera estado chistoso. No sé qué tan popular se haya hecho esa canción en Estados Unidos o en países de lengua inglesa, uh -huh. pero acá fue un hitazo el Pedro 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 Pedro, Pedro, Pedro. Pedro, 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 Pedro. Ahora, aquí es cuando entraba el sonido de tambor de un mal chiste. Chiste de papá. <laughs> Entonces, este, Dios mío, nos quedamos en que... Festejan ya a... y... ya está casando Casandra eh, de... Pues se que desintegrando, ¿no? Empezamos uh -huh. a ver fideitos, como llegamos a ver en Loki. Y pues eso solo significa que se vaya todo al demonio, a menos de que paren la máquina, que resulta ser que la única forma de que pararla es esta... Eh, hacerle como puenteo a la electricidad que tiene abajo, ¿no? Pero si tú tocas esas dos eh, energías, pues una es materia y otra es antimateria, te uh -huh. vas a. Destruir instantáneamente, ¿no? Inmaterializar, no sé si existe eso, pero. Seguramente sí, güey. Según las teorías cuánticas, no lo dudaría mm -hmm. no tantito. Y este, y pues hacen, hacen como que, ah, va a ir Wolverine, que por cierto, cuando ya, cuando ya se pone su gorrito, ¡qué no, bien manche. se ve! Yo ¡Qué siempre, bien se ve! La neta, yo siempre, 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 siempre había dudado de que la máscara de Wolverine. Se viera chingona, se viera chingona eh, eh, ya en el cine, ¿no? En un sí. cosplay o en un en algo en vivo, así. Qué sí. equivocado estaba. Al menos esa máscara se ve, se ve genial. Poca madre. Sí. Me y siguen dejaste pareciendo, lo mejor para el final, güey. Me siguen pareciendo dos Batman que se besan. Sí. Pero qué bien <laughs> se veía. Pero qué bien se ve. Es correcto. Entonces, este se mete Deadpool y él intenta detener esta energía y engañando ahora, a Logan porque Logan sí me, se quería Logan. sí así es así es, pues y... mi mundo ya valió güey entonces ya no tengo nada ya no tengo uh -huh. nada déjame hacerlo a mí para tratar de bueno no, a él no le importa ser el mejor Wolverine o no está no está conforme con ser el peor pero no lo hace por eso sí ¿no? O sea, lo hace por estar convencido y que Deadpool tenga a sus personas, no se quede con las personas y salvar a todos. Sí. Entonces lo hace por una buena causa, nada de por mí, porque yo quiero ser el mejor, lo voy a hacer, no. Nada, o sea, una causa altruista se podría decir. Sí. Entonces, así. Y pues es cuando Deadpool le dice, y, te quítate engañé. que ahí te vas, sí. Exactamente. Y pues Deadpool no alcanza solo, ¿no? No, no, llega, no llega a tomar los dos los extremos. extremos exactamente. Hasta que llega Wolverine y él se pesca de un lado y los dos comparten como que la carga energética. Y entonces, según la justificación del cine, <laughs> es que ya no, ya no desaparecen los dos, ¿no? Pero sí detienen a Cassandra. Fue algo y... así como cuando Star Lord detiene a de ese poder. ¿No? O sea, sí. la comparte y así es como juntos aguantan todo el poder de estas cosas. Sí, sí Ahora, sí. los dos tienen la super regeneración, pero a tope, ¿no? Sí. Entonces, supongo que eso ayuda a que entre los dos aguanten la, la descarga y la carga de antimateria y materia. Sí. Y pues que no se frunzan el ceño, ¿no? <laughs> que los, que no se nos frunza a nosotros. Exactamente. Sí, sí yo también creo que eh, a mí también me recordó muchísimo la situación con la piedra del infinito, que es creo que la morada, ¿no? La del poder. Ajá, la de poder. Este, que es esta onda de compartir la descarga energética con alguien más, evita que el, el principal, por decirlo de alguna forma, es, deje de ser un principal y se está haciendo una conexión. Eso hace un puenteo y ya los dos no se destruyen. Sí, me gustó muchísimo, te digo, yo también pensé en Guardianes de la Galaxia, muy cabrón. Igual y porque los dos estaban tocando tierra o vetas, a ver qué. Pues están generando fue, ¿no? los dos al mismo tiempo, como locos, y los dos este, compartiendo, ya no están este, manteniendo uno solo tanta energía. Beh, en un mundo ideal, y según seguramente la teoría de alguien más este. Físico, seguramente sería que los dos se destruyan, pero, pero aquí... Pero nada le gana al poder del guión y si te ponen eso que acabas de ver, Lisa, sobrevivía Exactamente, sí, sí, sí. Nada le gana al poder de la amistad. <risa> <Exacto>. <risa> Más que esos abdominales increíbles. No, seas... No, seas. No te pases, sabes, sí, sí, sí. No te pases. No, no, eso fue demasiado, güey. O sea, está trabadísimo el vato. Sí, está trabadísimo, no sé cómo le hace. No manches. Eso no puede ser. Hugh ¿Qué dice Emma, Emma Stone en una de sus películas? Eso debe de ser Photoshop, güey. No mames, no puedes estar así. Esos abdominales son de Photoshop, o sea. Ya sé. Está cabroncísimo. Tiene 55 años Hugh Jackman, güey. Yo tengo 41, güey, ni, me, me, ni en mis mejores momentos me he de haber visto así. No. Es más, yo estaba como pinche palillo, pero bueno. Yo nunca estuve de palillo, pero no sé cómo lo hizo. Nada no, no manches. Y este, no me acuerdo qué pasa con Cassandra, también se desintegra, ¿no? Creo que se desintegra. Sí, Cassandra sí se desintegra porque ellos hicieron el corto y como que también todo el, todo el poder como que se le fue para ella. Ajá, se rebobina, como que se regresa en la energía que... y ya eh, la, las autoridades de la TVA se dan Ajá. color, ¿no? Que tenemos ahí también otro cameo que es esta B15. Chistosísimo, B15. que se quiera ligar al Peter. <risa> <risa> ya sé. No, no sé madre... qué traen todos con Peter, no lo entiendo. <laughs> no, no entiendo tampoco. <laughs> este. Y tenemos que al final, eh, como que le cumplen, no sé si sea como, como, como caprichito o que sea, Ay, perdón, me moví, ¿sí? <laughs> eh, de traer también a Laura, ¿no? Que termina trayendo a Laura. Logan se queda como efectivamente, aparentemente, ser ancla de este universo otra vez, según entendí. O los dos, ya ni sé quién de los dos se quedó como ser ancla pero sí trajeron a, a, a Lara, a Laura. Entonces ya tenemos a X23 en este universo, ya tenemos bien a Wolverine otra vez, y pues Wade y Vanessa parece ser que van a regresar, ¿no? Al menos Porque también Vanessa su no solo estaba harta de las balaceras y todo, estaba sí. harta de que Deadpool sea un asesino nada más, sin ninguna motivación, sin, sin sí. un punto bien, ¿no? O sea... Que sea un asesino simplemente por hacer por malo, por un, ser un asesino a sueldo. Ella lo que quería era que cambiara. Que mejorara, que, ¿no? Que fuera que como que. Sí, Exacto, buscar algo es más. Sí. Que buscar algo más hiciera el bien. Como sí. nuestro gran, gran y querido amigo, también amigo de Deadpool, Spider-Man dice. O sea, un gran <laughs> sí. poder conlleva una gran responsabilidad. Y eso es lo que justamente Vanessa le exigía a a Deadpool. Sí, por eso lo corta, ¿no? Porque le dices que estás estancadísimo, güey. Desde que te rechazaron uh -huh. los, los Avengers, que fuiste de a verlos, te quedaste traumado con eso. Entonces, Ahora, es... Happy es lo que le hizo también, te rechazamos, no porque no seas bueno, no porque, o sea, bueno me refiero a que en lo que haces, ¿no? Sí. O que no tengas poder o, o nada, no. Te rechazamos ahorita porque en este momento... Tú no eliges ser a DaVinger. Uh -huh. El momento te elige. Tienes que estar en el momento y haciéndolo las cosas buenas para que el momento te elija. Y en este momento tú no estás haciendo las cosas bien ni las cosas buenas. Entonces pues, tú, tú simplemente te estás descartado, mi chavo. Sí. Sigue tratando de mejorar. Nosotros te vamos a estar vigilando. Y en el momento que veamos que ya estás, pues el, la, el mismo acto te va, te va a ser bueno. Sí. Y sí, es sí, justo sí. lo que pasa aquí. Aquí el momento lo vuelve, podría ya ser un Avenger, porque el momento te sacó y te hizo que, que hicieras lo que tenías que hacer para salvar algo. Sí, porque este... Eso es eh, lo, que, lo, que, lo que dice Vanessa, ¿no? Que, es, es que está tra trabadísimo y como puntualizas, ¿no? Necesitas salir de esa. ¿Cómo? cómo necesito encontrar una palabra, ¿no? Algo. Eh... Está atoradísimo, güey. O sea, es que, es que está trabado en, en. Ah, pues ya soy mediocre, así, ve. ¿Mm -hmm. eh. Y no nada más mediocre porque dejó de ser Deadpool, ¿no? Sino que se complació en no hacer nada, uh -huh. nada de nada, ya ni, no digas, ya ni de ser Deadpool, sino no hacer nada, no cambiar nada, no buscar mejorar como persona, no buscar mejorar como uh -huh. pareja, entonces. Y no es ayudar de... a nadie. Sí, 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 entonces se pierde muy feo ahí, güey, y qué bueno que lo, pues lo, le ponen ese, no sé, como que pequeño desarrollo al final de, pues, véyala con ella, güey. Uh -huh. Ese es el cambio justamente ahorita, es lo que tienes que hacer. Habla con ella de cómo demonios re recuperarla, ¿no? Uh -huh. Me gustó eso, me gustó eso. Este, nomás déjame ver si encuentro la recepción, postproducción, marketing, ¿no? Vamos más abajo, eh, recepción. Mira, al 29 de julio. Ha recaudado 230, eh, la madre, wey, 235 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, y 260 millones en otros territorios, para un total de 494 millones de dólares. No mames, güey. Entonces pues es toda la lana del mundo. Claro. Así no dudo que haya una cuarta película. Pues en una de esas sí, ¿eh? O que ya lo integren definitivamente al, al universo MC, MCU. Fandango anunció que las preventas de entradas para la película fueron las mejores de 2024. Claro, todo el mundo esperaba ver esta película hoy. Yo no sé cómo conseguí boletos para irla a ver el viernes. No sé cómo lo logré. Lo logró el doctor, más bien. Um, en el sitio de Rotten Tomatoes, la película cuenta con una aprobación del 79. Se me hace baja, ¿eh? Sobre, sobre Ay, 326 ya. reseñas. Sigo insistiendo, a mí esos no son parámetro. Es que, es que además Rotten Tomatoes es bien raro, güey. Uh -huh. Puede entrar toda la gente, toda la manada en grupo y cambiarla eh, hacer, hacer una película negativa, nada más porque se les pegó la regalada gana, güey. Sí. Es bien raro. Uh -huh. Es bien raro. Tiene, de todas formas, tiene una calificación promedio de 7 sobre 10. Uh, dice el consenso en el sitio web dice, Ryan Reynolds se siente como en casa en el MCU con su ingenio mordaz, mientras que Hugh Jackman aporta una columna vertebral de adamantium a los procedimientos en <laughs> en Deadpool y Wolverine con una comedia irreverente con una sorprendente punto débil por una era pasada de las películas de superhéroes. Yeah. <laughs> Uh, y la, el, el portal IGN elogió el regreso de Jackman con el personaje. Se sintió un poco decepcionado de que Deadpool no superara la lasciva. Lascivia? Lascivia de sus chistes anteriores de las dos primeras películas. Y sintió que la exp exposición era lenta. Ok. Ah, caray. Pero apreció su función como comedia de amigos. Eso es cierto, también tiene como un aire como de... Eh, arma mortal o alguna cosa así sí. eh, así de dúo dinámico no muy divertido no o sé sea, a mí se me preguntas la verdad es que tenía un rato que no me divertía tanto con una película de cómics pero tanto güey sí. o sea de verdad eran unas carcajadas eran unos ah mira tal cosa como niña chiquita aparecía yo en el cine te digo que yo igual estaba gritando y aparecía alguien y ese está, y está y a veces no me acordaba y, 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 y no sé, pero es. Pero es, sí, 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 sí. Entonces, yo, yo de verdad, yo la disfruté muchísimo, yo eh, la recomiendo ampliamente, si, me, si a mí me preguntas le pongo cinco estrellas de cinco posibles, porque también. me fascinó. Uh -huh. Me fascinó, güey. Ahora eh, estamos conscientes, no estamos pidiéndole que les den un globo de oro, un Oscar, no, no, no porque no. sabemos, ¿no? O sea, eh, tiene mucho fan service, lo tiene, sabía cómo complacer a la, al público al que va dirigido, claro, y ya, no pasa más, pero un siete, güey, neta, un siete. Sí, no, no, no. No lo entiendo. ¿Te ah, Hay otros un que 85, le dan. Pero 7 no. O sea, no. Por aquí vi que alguien le dio el 85% de aprobación, pero se me perdió por dónde decía. Pero si yo te digo, yo le, yo le doy, si a mí me preguntas, yo cinco estrellas. Uh -huh. Amigas, amigos, amigas, amigues, si no han ido a verla, vayan a verla, háganse su propia opinión. Yo amigos. creo que fue. Diversión como no había tenido en varios meses en el cine, pero diversión de, de lo chistoso, de las interacciones, de los la cameos, música. la música, todo. De verdad, yo no le pongo un pero, me encantó. Fue la película más esperada del año para mí y me cumplió. Sí, a mí nada mí, más con me, eso. Bueno, mi, mi expectativa, siempre les he dicho, no vayan con tanta, tanta expectativa y así yo le tenía ganas a esta y la neta lo cumplió y rebasó con creces. Sí. Yo no esperaba que saliera Gambit, no esperaba que saliera Blade, no esperaba que saliera Electra. No. O sea... Menos que Henry Cavill. Menos que Henry Cavill. <laughs> no, 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 manches. No, no esperé muchas cosas que a pesar de que ya habían salido imágenes en Outstanding mismo las pusimos, sí. habían salido un montón de rumores, que si Lady Deadpool iba a ser este Taylor Swift, que si era Blake Lively, que si bla bla bla, que si a lo mejor era otra, sí sí sí. Y cumplió y, sí. y, y con creces. Sí 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 sí. Eh, ya no tendría yo más que agregar porque la verdad fue diversión de la buena. Eh, amigos, espero que hayan disfrutado al menos de nuestra conversación. Yo... No conocía tantas formas de llamarle a, a ese polvito blanco que no es talco. Sí. Cañón. Eh, eh, ampliaron nuestro, nuestro vocabulario y nuestro universo. Y, y por último, gracias, Fox, porque tú mantuviste a los X-Men vivos. Eh, porque tú iniciaste el movimiento de Marvel con, los, con las películas de cómics con Blade que fue la primera de las películas que salió de cómics de Marvel. Porque, ok, podríamos decir, eh, el cine de superhéroes empezó con Superman en los 70s o Batman en los eh, 89, desde el 89 y los 90s. Pero no fue una fase verdadera hasta que no empezó las películas de Marvel. Y no estaríamos hablando ahorita si Fox por ahí del 97 se hubiera decidido a sacar una película de Blade y después, en 99, la primera de X-Men. Así que ese pequeño homenaje que le pusieron al fin de los créditos a la película, a todas las películas de Fox, también hasta la lágrima me sacó, güey. Gracias Fox y te vamos a extrañar. Sí, sí, vamos a extrañar. Como dices, pues fue la que marcó la época ya bien de superhéroes de cómics sí. ¿no? o sea a partir de eso como dicen dijo Deadpool y como lo dijo antes eh, Shazam la, la era de poder la, el, ¿cómo el, me eh, poder? ¿cómo era el el, el, equilibrio, el balance de, de poder el balance de poder va a cambiar va ¿no? a cambiar sí, es, sí, sí. también fue un chiste buenísimo el balance de poder cambió a partir de que Fox se atrevió, porque es eso, atreverse a sacar algo de superhéroes en el momento en que todos te hacían burla por leer cómics, por dibujar, por saberte la historia de X o Y, en una época que te decían nerd y te, te pegaban, te, te, te golpeaban, se burlaban sí. de ti, porque tú... Eras el menso que veía eso, que son cosas de niños. Sí. Se tomaron en serio lo que lo, los demás no se habían tomado en serio. Se tomaron en serio. Y a partir de ahí, ¿cuánta gente no trajo a los cómics? ¿Cuánta gente no trajo a las convenciones? ¿Cuánta gente no trajo a estas películas? Y tienes toda la boca llena de razón. Fue a partir de Fox y de sus películas de superhéroes. Buenas, malas, regulares. Pero fue a partir de esto que ya se hizo una época de, 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 de superhéroes, de, de cómics, superhéroes, de sí. películas de cómics. ¿Te puede gustar mucho el Superman de, de, de el, uno de los primeros? ¿Sí lo eh, Christopher Reeve. ¿Te puede gustar el Superman de Christopher Reeve? Muy bueno. Hizo tres, cuatro películas, me parece. Una cosa así. Una cosa más, más o menos por ahí. Pero no había más superhéroes. Uh -huh. Era nada más Superman. Después siguieron las de Batman, que ya también, o sea, y aquí ya fue más. Abrieron el mundo, sal salieron de Superman y Batman, Superman y Batman, Superman y Batman. Abrieron el mundo de, mira, tal vez estos superhéroes no los conozcas tanto, pero aquí uh -huh. están. Tal vez este, los X-Men no hayan sido tan reconocidos como otros superhéroes. Vamos a ver, vamos a ponerlos. Tal vez no te ponemos los uniformes clásicos, te hago un chiste sobre eso, sí. pero me voy a atrever a sacar estas cosas que para muchos en esa época eran fumadas, eran de niños, eran cosas guacala, ¿qué es eso? ¿No? Yo, yo me acuerdo, ya nada más, eh, juro que ya voy a cerrar mi intervención. Este, yo me acuerdo por ahí del 99-2000, cuando estaba, eh, no me acuerdo si ya había salido la primera película de X-Men o iba a salir, que acababa yo de entrar a prepa, algo así, y fuimos a un viaje, y en el viaje eh, paramos en un pueblo donde había maquinitas. Y en esas maquinitas estaba Capcom contra Marvel. Y yo recuerdo ver el juego y decirle a alguien, ah, es que a mí me mama X-Men. Y jamás se me va a olvidar que ese compa volteó y me dijo, no sea ridícula, eso es de niños. Bueno, esta ridícula está aquí 24 años después. Look at me now, bitch, look at me now. <laughs> <laughs> Míame ahora. Muy bien, así es. Eh, y esa era la típica frase, eso es de niños, ¿no? O sea, no eres, eres un inmaduro porque ves esas cosas. Sí. No has crecido, ya tienes que crecer, madura, ya cambia, eso es para niños, ya pasó, aquí seguimos, nos siguen gustando las cosas <laughs> para niños. Y lo mejor de todo es que... A todos les gusta, nada más se hacían pendejos con que no les gustaba. Exactamente. Posers. Pues sí. Pero bueno. <laughs> vayan a ver, vayan a ver Deadpool y Wolverine, amigos. Si ya la vieron, vayan a verla otra vez. Vayan favor, a verla otra vez, vamos para para el sábado. ¿Sí, el sábado? No. Sí, vamos pues, a verla otra vez. Pues, Vamos a verlo otra vez. Porque... <laughs> para cachar todas las cosas que se pudieron haber perdido por ir al baño o porque pasó la mosca o comieron una palomita, lo que Pestañaron. sea. Se dañaron. O desgraciadamente se estaban besando con su novia, novio. No hagan eso, vayan y vean bien la película, por favor, vale mucho la pena. Sí. Y pues muchas gracias por haber, habernos acompañado aquí en, en su espacio, en su tangente, en este club que siempre se distrae en otras cosas. Este, nos estamos viendo yo creo que pronto cuando nos toca otra vez el lunes no en teoría el lunes el lunes y nos tocaría de House of the Dragon ah, que sí, ya, ya es el último capítulo. capítulo pero es que sale el domingo y qué ¿Y más rápido no mejor no, no importa bueno vemos acuérdate que vemos. no tengo HBO oh diablos ven a mi casa a verlo oh, estaría <laughs> bien una carnita asada <laughs> ya vas ya nos ponemos de acuerdo y ya vale. después este, anunciamos que, que de qué demonios vamos a hablar, ¿no? Órale. Pero, neta, muchísimas gracias a toda esa gente que, que está. No sé cómo decirlo, si de atrás de la pantalla o delante de la pantalla. Delante, delante de la pantalla. Ok, que está delante de la pantalla viéndonos, y ustedes obviamente no somos nada. Allá por Twitch, muchísimas gracias a esos que. Que están visitándonos, que nos comentan, que nos apoyan con sus rights. Rides y comentarios y con, con rights, lo que sea, muchas gracias. Con, con todo, muchísimas gracias también por allá. Acuérdense de seguir a Mon Freaky, buscarla ahí también por Twitch, en, en todas sus redes sociales. Ya hicimos promoción de, tu, de las playeras, vayan a ver nuestro programa pasado. Y gracias. obviamente. No se olviden de seguir a Outstanding con información de todo tipo, de todo lo que nos gusta. Suscríbanse a YouTube. Por favor, no nos dejen morir por allá. Ya vamos muy bien. Muchísimas gracias Super. de nuevo a todos los que nos están apoyando. Neta, los, los llevamos aquí. Igual que a Deadpool, a Wolverine y a todos los superhéroes que, que nos han enseñado un... ¡Ay, ay, 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 ay! ay. ¡Al otro lado! ¡Disléxico! No, ¡Del otro no. lado! bien! No, tú estás al otro lado. Pero yo te, aquí como yo lo veo. Yo te veo acá, acá de acá, este lado. Pero no. Ya sí. No, perdóname. Ya no veo. Es que no está, está raro mi pantalla. Pero bueno, o sea, neta no saben. No, es que aquí no es. Sí. No, porque yo también estoy con la derecha. Yo estoy con la izquierda. Ah, rayos. Bueno, ¿Ahí, ahí está. Sí, que sí, ah, te, sí te ahí está. Está bien. Este, pues sí, no, no queda más que agradecer a todos, ¿no? Muchas sigan. gracias, chicos. Mon, por favor, sigan qué. Sí, soy Mon, él es mi clan, sigan friqueando. Bye bye.